Muy buenas tardes, por favor, le solicitamos al equipo técnico nos apoye dando el ingreso a las personas que están en sala de espera para poder iniciar con la ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayudamos con el audio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. El Colegio de Obstetras del Perú le da la bienvenida a esta ceremonia por el Día Internacional de la Mujer. Reconocimiento a obstetras gestoras. Les agradecemos a todos su presencia y para comenzar, permítame presentarme. Para comenzar, soy Estefanía Leca, con Secretaria Nacional de Asuntos Externos, que en esta oportunidad los voy a acompañar como maestro de ceremonia. Les pido a todos que nos acompañen a cantar las notas del himno nacional del Perú. Blanco y negro, somos luces, levantemos al voto solemne, que la patria eterna vivo, que levantemos al voto solemne, que la patria eterna vivo, que levantemos al voto solemne, que la patria.
sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob. ¡Viva! Muy buenas. Continuando con nuestro programa, queremos invitar para las palabras de bienvenida a la obstetra Cretel Martínez Padilla, vicedecana nacional del Colegio de Obstetras de Perú. Vicedecana Grete, buenas tardes. Gracias, Estefanía. Me escuchan bien, ¿verdad? Gracias. Sí, muy bien. Autoridades de la Mesa de Honor, decana del Colegio de Obstetras del Perú, obstetra Margarita Pérez Silva, consejeros del Colegio de Obstetras del Perú, obstetras presentes, público en general. En mi condición de vicedecana del Colegio de Obstetras del Perú, es bastante gratificante darles la bienvenida a esta ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, en la cual se realizará el reconocimiento a las obstetras gestoras por segundo año consecutivo. Es preciso mencionar que la obstetricia en el Perú en estas últimas décadas ha evolucionado. Su profesionalización, como sabemos, tiene 195 años. Se tiene leyes que amparan nuestro accionar, destacando asimismo las diferentes modalidades en la cual nos desempeñamos, como son el área asistencial, área de gestión, docencia e investigación. En esta oportunidad brindaremos reconocimiento, como lo mencioné, a las obstetras gestoras de acuerdo a lo que el estatuto nos estipula. Asimismo, nuestro plan estratégico institucional, cuyo objetivo general es el de fortalecer el reconocimiento del profesional obstetra por la sociedad al valor del cuidado y atención de la salud sexual y reproductiva, que permita la revalorización de la obstetricia en el Perú, sumando, por supuesto, ello a los compromisos que tenemos como profesión, que es la de fortalecer la identidad, la institucionalidad, impulsar la investigación, entre otras. Por lo que determinamos como Consejo Directivo Nacional otorgar a los miembros de la Orden Gestora el reconocimiento por segundo año consecutivo por la destacada labor en los lugares donde laboran, como son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde tenemos 188 gestoras, el Ministerio de Salud con 93 obstetras gestoras, la Superintendencia Nacional de Salud, 61 obstetras gestoras, el Instituto Nacional de Estadística e Informática con 51 gestoras, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con 16 gestoras, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 4 obstetras gestoras, el Fondo Intangible Solidario de Salud y Salud con 3 obstetras gestoras, el Instituto Nacional de Salud, 2 obstetras gestoras y Dirección General de Medicina, Insumos y Droga, DIGEMID, 2 obstetras gestoras. Felicitaciones realmente a todas las obstetras gestoras, asimismo
Feliz Día de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias. Fuertes palmas para usted, vicedecana nacional, Gretel Martínez, por acompañarnos. Sí, es un día para reconocernos, para conmemorar y para estar orgullosas de todos los esfuerzos que hacen cada una de las ustedes. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con la ceremonia. Queremos comenzar en esta parte de la ceremonia dando lectura de la resolución de reconocimiento a obstetras que elaboran el MIDIS. Para tal evento, invitamos a la obstetra Rocío Lavado Castro, tesorera nacional del Colegio de Obstetras del Perú, para que nos acompañe. Consejera. Muy buenas Rocío. Tardes. Sí, muy buenas perfecto. Tardes, muchas gracias. Voy a dar lectura, tengo el grato honor de dar lectura a la resolución que reconoce el trabajo de las y los obstetras en el Ministerio de Inclusión Social. Resolución de Consejo Directivo Nacional número 013-2022-CDN/COP, Lima, 7 de marzo del año 2022. Reconocimiento por destacada labor a los obstetras que trabajan en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. El Colegio de Obstetras del Perú es una entidad autónoma con personería de derecho público interno reconocida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales obstetras en todo el territorio de la República, de conformidad al artículo primero del Decreto Ley 21.21.0. Visto el Decreto Ley 21.21.0, modificado por la Ley 28.686, el Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, la Ley número 27.853, Ley de Trabajo de la Obstetra, el Decreto Legislativo 1153, el Plan Estratégico del Colegio de Obstetras del Perú 2019-2023, la Ley 29.792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS, el Informe número 003-2022, SENAE-COP. Y octavo, sesión de Consejo Directivo Nacional del 24 de febrero del año 2022. Entre los 9 considerandos, destaca el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú en sesión del 24 de febrero del año 2022. Acuerda otorgar el reconocimiento por su destacada labor a 188 obstetras que trabajan en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país. Por tanto, la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en sesión del Consejo Directivo Nacional, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el estatuto, en el artículo 47 del estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que resuelve artículo primero, emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que trabajan en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país según la siguiente relación. Voy a dar lectura a los nombres de cada uno de ellos y al cargo que desempeñan. Obstetra Giovanni Margot Rojas Guaripata. Cargo, acompañante comunitario del SAF de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra, Loi Esther Hilario Benítez.
acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Vilma Arones Ayala, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Ayacucho. Obstetra Esther Roxana Gico Estrada, acompañante técnico de la Unidad Territorial Cajamarca. Esilda Jenny Vilca Escobedo, obstetra, acompañante técnico de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Edith Mónica González Huanca, acompañante técnico de la Unidad Territorial Pasco. Obstetra Natividad Alvarado Fernández, acompañante técnico de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Miriam Palomino Villagaray, especialista en salud de la Unidad Territorial Ayacucho. Obstetra Mariela Ureta Adriansen, acompañante técnico de la Unidad Territorial Tacna. Obstetra Gladys Elmira Mori Ocaña, acompañante técnico de la Unidad Territorial Junín, Oficina de Coordinación Territorial La Merced. Obstetra Laura Clementina Pérez Melgar, acompañamiento técnico de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Duli Guerrero Pérez, acompañamiento técnico de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Dayesa Amparo Mendoza Calla, acompañante comunitario de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Yolanda Cecilia Muñoz Lavado, acompañante técnico pedagógico de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Kelina Kenia Santillán Hidalgo, acompañante técnico pedagógico de la Unidad Territorial Loreto. Obstetra Raúl Edinson Valenzuela Arana, acompañante técnico de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Sara Isabel Rojas Quintero, acompañante técnico pedagógico de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Marisol Pilar Lipa Choque, acompañante técnico para zona dispersa de la Unidad Territorial Puno. Obstetra Nieves Arias Abanto, especialista zonal en gestión comunal de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Ruby Soledad Farfán Calderón, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Piura. Obstetra Gladys Mariluz Meneses Apaza, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Puno. Obstetra Karim Telma Loa Molina, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Apurímac, Oficina de Coordinación Territorial Andahuaylas. Obstetra Janet Peña Villanueva, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Junín, Oficina de Coordinación Territorial La Merced. Obstetra Marixa Alvarado Ortega, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Huánuco. Obstetra Claudia Victoria Vázquez Maguiña, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Ancash. Continúa. Obstetra Janet Torres Melendres, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Piura. Obstetra Narda Tania Angulo Ventura,
acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Callao. Obstetra María del Carmen Vargas Sánchez, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Tatiana del Pilar Uchiñagua Saavedra, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial San Martín. Obstetra Bexi Díaz Ceballos, coordinadora en seguimiento y evaluación de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Obstetra Doris Morales Quispe, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Andahuaylas. Obstetra Noemí Tinco Condori, coordinadora de la Oficina de Coordinación Territorial Cañete de la Unidad Territorial Lima Metropolitana, Oficina de Coordinación Territorial Cañete. Obstetra Nisbet Mónica Vázquez Acuña, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Braen. Obstetra Isoe Nazat Emerson Morán Pérez, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Tumbes. Obstetra Katiuska Lisbeth Monge Vega, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Ayacucho. Obstetra Lady Guara Laura Carranza Arquero, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Albert Yasmini Huamán Córdoba, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Susi Natalie Salazar Silva, coordinadora del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Geraldine Shirley Chuquija Gamboa, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Madre de Dios. Obstetra Nisber Sánchez Laupa, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Apurímac, Oficina de Coordinación Territorial Andahuaylas. Obstetra Lucila Ketty Emeterio Julca, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Ancash. Obstetra Vilma Acosta García, especialista integral de la Unidad Territorial Junín. Obstetra María Isabel Gaspar Oré, especialista en atención integral de la Unidad Operativa de Atención Integral. Obstetra Milagros Caterine Pérez Salvador, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Loreto. Obstetra Ana Karina Gutiérrez Linares, especialista integral de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Diana Jane Fernández Cruces, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Lima Metropolitana. Obstetra Rudy Yair Navarro Tuanama, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Loreto. Obstetra Berenice González Vilca, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Cusco. Obstetra Lilian Idelsa Yupanqui Rodríguez, jefa de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra María Teresa Ramírez Estrada,
acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Tumbes. Obstetra Helen Marín Lavajos, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial San Martín. Obstetra Alicia Amparo Cartolín Cárdenas, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Apurímac, Oficina de Coordinación Territorial Andahuaylas. Obstetra Genesee Kimberly García Vivar, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Tumbes. Obstetra Rocío Judith Pantoja Pérez, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Junín, Oficina de Coordinación Territorial La Merced. Obstetra José Luis Rodríguez Terrones, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Andrea Isabel Huamán Campoverde de Calle, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial ICA. Obstetra Yamilí Vargas Medina, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial ICA. Obstetra Sharon Allison Felipa Vilca, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial ICA. Obstetra Sharon Allison, Obstetra Caterine Elaine Calderón Barrientos, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Arequipa. Obstetra Patricia Cecilia Ledesma Quispe, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Huánuco. Obstetra Seyer Galoc Lápiz, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial San Martín. Obstetra Nayeli Yamali Valdivia Meléndez, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Ana Paulina Ramos Melgar, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Callao. Obstetra Eudulia Flores Quiñones, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Ana María Domínguez Hurtado, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Ancash. Obstetra Klein Rosemary Pretel Casaico, coordinadora del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Ayacucho. Obstetra Miriam Zeida Velázquez Flores, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Apurímac, Oficina de Coordinación Andahuaylas. Obstetra Miriam Caterine Gutiérrez Iquiapaza, especialista integral de la Unidad Territorial Callao. Obstetra María Milagros Salazar Salas, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Cajamarca. Obstetra Jean Jorge Luis Martínez Alvitres, especialista en atención integral de la Unidad Operativa de Atención Integral. Obstetra Alex Quintana Olarte, especialista integral de la Unidad Territorial Apurímac,
Oficina de Coordinación Territorial Andahuaylas. Obstetra Fiorella Vanessa Becerra Izquierdo. Acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra María Rosa Campos Pizango. Acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Loreto. Obstetra Janet Uturunco Quispe. Acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Ancash, Oficina de Coordinación Territorial Chimbote. Obstetra Karina Caterine Cárdenas Vila. Especialista en Atención Integral de la Unidad Operativa de Atención Integral. Obstetra Paula Doris Gómez Marcos, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Lima Provincias. Obstetra Nélida Esperanza Pachas Sebastián, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial ICA. Obstetra Elizabeth Yesenia Condo Villalobos, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Arequipa. Obstetra Libli Micheli Leitón Mercado, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Braen. Obstetra Manuel Antonio Padilla Arce, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Loreto. Obstetra María Antonia Ciancas Fernández, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Apurímac. Obstetra Elizabeth Morante Aler, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Tumbes. Obstetra Gaby Caterín Silva Torres, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno. Perdón, del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Piura. Obstetra Mirna Silvia Sánchez Fernández, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial La Libertad. Obstetra Marta Carire Villano, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Apurímac, Oficina de Coordinación Andahuaylas. Obstetra Caterine Saavedra Pino de Mera, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Lambayeque. Obstetra Rocío Lisbeth Estela Cruz, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Callao. Obstetra Karen Lisbel Francia Córdoba, especialista zonal en salud. Obstetra Sanilla Margot Quispe Atencio, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Pasco. Obstetra Berceli del Socorro Vázquez Orozco, coordinadora del Servicio de Acompañamiento a Familias de la Unidad Territorial Piura. Obstetra Zaira Melisa Flores Alba, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Lima Provincias. Obstetra Caterín Jubel Saavedra Pino de Mera, acompañante técnico del Servicio de Acompañamiento a Familias
de la Unidad Territorial Lambayeque. Obstetra Rocío Lisbeth Estela Cruz, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Callao. Obstetra Karen Lisbeth Francia Córdoba, especialista zonal en salud. Obstetra Ceci Yupanqui Rimari, acompañante técnico del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial Lima. Y en la sede central se encuentran obstetra Daneiva Leonor Alarcón González, coordinadora de enlace región Arequipa. Obstetra Erika Gladys Alegre Quito, coordinadora de enlace región Ancash. Obstetra Kleimer Bautista Prado, coordinador territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, región Ayacucho. Obstetra Cecilia Beatriz Bustamante García, coordinador territorial de Mecanismos de Incentivos. Obstetra Rocío Esther Calúa Torres, responsable de campo Lima Metropolitana y Callao. Obstetra Gilma Castillo Ortega, coordinador territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, región Huánuco. Obstetra Norma Josefina Díaz Coaila, coordinador territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, región Ica. Obstetra Rosario Socorro Estela Valdivieso, coordinadora de enlace región Huánuco. Obstetra Marta García Paredes de León, coordinadora de enlace región Ucayali. Obstetra Vladimir Ilanovich González Pacheco, responsable regional. Obstetra Ángela Guamán Gómez, coordinadora territorial de Mecanismos de Incentivos San Isidro. Obstetra Shirley Stephanie León Palacios, especialista en gestión territorial. Obstetra Roy Anthony León Rabanal, secretario ejecutivo, Secretaría Ejecutiva Región Cajamarca. Obstetra Yulisa Fiorella Meléndez Venancio, responsable regional de la Unidad Territorial Región Ucayali. Obstetra Amalia Mendizábal Sandoval, coordinadora territorial del FED Región Moquegua. Obstetra Magali Carla Ñaupari Lozano, coordinadora territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, Región Junín. Obstetra Rocío Tatiana Pariahuamán Fernández, especialista temático en gestión territorial. Obstetra Nancy Beatriz Parisueña Ito, responsable en seguimiento de la gestión territorial. Obstetra Rocío Janet Pejerrey González, coordinador territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, región Lambayeque. Obstetra Evelyn María Preciado León, secretaria técnica, región Tumbes. Obstetra Marco Antonio Preciado Muñoz, coordinador territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, región Huancavelica. Obstetra Zulma Tania Romero López, coordinadora territorial de Mecanismos de Incentivo FED, región San Isidro, provincias. Obstetra Delia Eugenia Rojas Rivera, coordinadora territorial Huánuco.
obstetra María Guadalupe Saldarriaga Negro, coordinadora de enlace Región Piura, obstetra Lourdes Mirta Salvador Flores, coordinadora territorial de mecanismos de incentivos FED Región Madre de Dios, obstetra Yesenia Antonieta Sosa Lavalle, coordinadora territorial de mecanismos de incentivos FED Región Tumbes, obstetra Luz Giovanna Velarde Bedriñana, coordinadora territorial Ayacucho, obstetra Carmen Vallejo Juscamaita, coordinadora de enlace región Huancavelica, obstetra Jorge Alexander Vázquez Romero, coordinador de enlace región La Libertad. Y en juntos tenemos a los siguientes obstetras. Obstetra Zaida Lourdes Chacón Sequeiros, coordinador acompañamiento familiar. Obstetra Milagros Patricia López Sánchez, gestor local. Obstetra Estela Virginia Solís Montoya, especialista en seguimiento del desarrollo infantil temprano para la coordinación técnica. Obstetra Juliana Karina Ríos Tinoco, coordinador técnico zonal. Obstetra Yelixa Yedme Ramos Ramírez, especialista en acciones colectivas, educación y articulación. Obstetra Mónica Marleni Verástegui Sánchez, especialista en visitas domiciliarias y educación. Obstetra Raida Gutiérrez Cabrera, coordinador técnico zonal. Obstetra Marisol Marquina Chuchón, coordinador técnico regional. Obstetra Sonia Ramírez Rodríguez, gestor local. Obstetra Victoria Taco Inostrosa, gestor local. Obstetra Ismael Tomaya Chuchón, jefe de unidad territorial. Obstetra Judy Teresa Custodio Besunce, gestor local. Obstetra Jenny Noriega Bayona, coordinador técnico zonal. Obstetra Jorge Luis Tasilla Guaripata, coordinador técnico zonal. Obstetra Ruth Mónica Tello Rodríguez, gestor local. Obstetra Gladys Elizabeth Vigo Peña, coordinador técnico zonal. Obstetra Cotapaya Delia Bernabé Limache, gestor local. Obstetra Madeleine Bebelú Gómez Mesa, gestor local. Obstetra Averana Guerra Malpartida, gestor local. Obstetra Lorenza Rosalvina Ordóñez Lozano, gestor local. Obstetra Cecilia Cusco Arrascue, gestor local. Obstetra Blanca Marianela Orbegoso Castillo, gestor local. Obstetra Juan Carlos Pingo Purizaga, gestor local. Obstetra Janet Jacqueline Soto Iglesias, coordinador técnico zonal. Obstetra María Reina Ito Mamani, gestor local. Obstetra Norma Matilde Manzano Sandoval, gestor local. Obstetra Elías Torres Dávila, gestor local. Obstetra Hugo Rafael Silva Aricoche, gestor local. Obstetra Dora Amado Salazar,
coordinador técnico zonal. Obstetra Dick Hendrik Castañeda Aguilar, director de mecanismos de incentivos y coordinador general de implementación de políticas con gobiernos subnacionales. En Calihuarma tenemos a los siguientes obstetras. Obstetra Flor Gabriela Coa Alcócer, especialista educativo. Obstetra Mari Marcela Talavera Medina, monitor de gestión local. Obstetra Luz Marleni Mejía Roca, monitor de gestión local. Obstetra José Edmundo Vargas Malásquez, especialista educativo. Obstetra Eliana Caguana Paucar, monitor de gestión local. Obstetra Gisela Ivonne Luján Pachas, monitor de gestión local. Obstetra Miriam Jessica Tinoco Oscanoa, monitor de gestión local. Obstetra Magali Lisset Morales Toledo, monitor de gestión local. Obstetra Aleida Elizabeth Zamudio Gutiérrez, monitor de gestión local. Obstetra Betsy Violeta Loyola Mejorada, monitor de gestión local. Obstetra Jacqueline Evelyn Choquecota Aratea, especialista educativo. Obstetra Idia Giovanna Velarde Nieto, jefe de unidad territorial TACNA. Obstetra John Alexander Valladares Tandazo, monitor de gestión local. Obstetra Roseli Duberly Davis Barba, monitor de gestión local. Obstetra Lorena de Lama Álvarez, monitor de gestión local. Obstetra Claudio Leoni Eka Canales, jefe de unidad territorial Tumbes. Obstetra Digna Graciela Zambrano Ladines, especialista educativo. Y en la unidad ejecutora de pensión 65 tenemos a los siguientes obstetras. Obstetra Wilson Palomino Córdoba, jefe de unidad. Obstetra Isabel Silvia Tello Loyola, coordinador territorial. Obstetra Katia Vanessa Rojas Barrantes, coordinador territorial. Obstetra Laura Lili Tuesta Hidalgo, asistente técnico de saberes productivos. Obstetra Estela Maribel Estrella Ayala, gestor de campo. Obstetra Fernando Tomás Peña Infante, gestor de campo. En la unidad ejecutora Programa País, tenemos a los siguientes obstetras gestores. Obstetra Cecilia Natividad Medina Coillo, directora ejecutiva del Programa País. Obstetra Carmen Rosa Méndez Nina, asesora. Obstetra Zulema Marta Ñaupa Zucari, gestor institucional Cusco, San Sebastián, Tambo, Quillahuata. Obstetra Madeleine Marisol Ramos Vargas, monitor regional de plataformas Loreto. Y en Foncodes tenemos a los siguientes obstetras. Obstetra Consuelo Torres Quispe, especialista en actividades de capacitación. Obstetra María Guadalupe Saldarriaga Negro, especialista en gestión subnacional. Artículo segundo.
entregar a los obstetras, en concordancia con el artículo primero, un ejemplar de la presente resolución. Artículo tercero, registrar esta distinción en el legajo correspondiente. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firma obstetra Margarita Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Felicitaciones a todos las y los obstetras que he dado lectura de esta resolución. Muy orgullosa de cada uno de sus cargos. Felicidades. Muchísimas gracias, consejera Rocío Lavado, tesorera nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Súper orgullosos los 188 obstetras que han recibido y usted ha dado lectura de la presente resolución. Permítame continuar, por favor, con el programa. Y para esta parte, reciban todos los aplausos virtuales respectivos y queremos invitar para que nos dé palabras de representante de las obstetras en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social a la obstetra Cecilia Natividad Medina Coyo, que es PAS, directora ejecutiva del programa País. Obstetra Cecilia, ¿se encuentra con nosotros? Sí, ¿cómo estás, Estefanía? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero saludar y reconocer el trabajo que ha venido desarrollando el Colegio Nacional de Obstetras del Perú por contribuir a esta cercanía con cada uno de los obstetras y las obstetras a lo largo y ancho del país. Sobre todo hoy, en el Día Internacional de la Mujer, en el que conmemoramos y recordamos el camino andado por nuestras abuelas, por nuestras madres, a favor del ejercicio de derechos del que hoy podemos gozar las mujeres. El Colegio de Obstetras hoy reconoce a cada uno de los obstetras y las obstetras que desarrollan la profesión desde el perfil de la gestión, desde el perfil de la gerencia, en las políticas públicas, contribuyendo precisamente al desarrollo social, al desarrollo comunitario y desarrollo humano, sobre todo de quienes más nos necesitan. Es una oportunidad importante para destacar el rol que han desarrollado y que desarrollan los obstetras y las obstetras en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A pesar del camino andado, aún hay muchas brechas sociales, económicas, políticas que ir cerrando. Aún hay trabajo arduo por garantizar que el ejercicio de derechos para nuestros compatriotas, sobre todo en los lugares más alejados, pueda darse en igualdad de oportunidades. Es así que hoy, y con mucha algarabía, observo más de 180 colegas hoy siendo reconocidos por el Colegio de Obstetras del Perú, rol que vienen desarrollando desde los diferentes cargos que ocupan, desde las posiciones de direcciones, coordinación, especialistas, asistencia técnica, ¿no?, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Son más de 10 años de presencia del MIDIS en el Perú. Tengo la dicha de 8 años de ellos estar en el MIDIS desde diversos roles, tanto desde la sede central del MIDIS, del programa MAS, y hasta hace poco en la dirección ejecutiva del Programa Nacional País. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un rol de articulación de las políticas nacionales, regionales y locales para garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo los más vulnerables, excluidos y alejados, puedan acceder a esos derechos tan por igual como acceden desde los lugares, desde las capitales de las ciudades, desde los lugares más urbanos. Y es así que promueve y busca que las personas en cada uno de estos territorios puedan acceder a algunos resultados concretos. El desarrollo infantil temprano. Para ello, el nacimiento saludable es sumamente importante y el estado nutricional adecuado. Es en estas líneas en las que muchos de los colegas
que hoy están acompañando ejercen sus funciones, contribuyendo precisamente a cerrar brechas para garantizar que niños y niñas en esta ventana de oportunidad, que son los primeros años de vida, puedan alcanzar su máximo potencial. Otro de los resultados que busca el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social es el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. También la inclusión económica y la protección del adulto mayor. Esto se desarrolla tanto desde su sede central como desde sus oficinas de enlace en regiones, desde las sedes nacionales de los programas sociales y desde las unidades territoriales en regiones. He visto de cerca el trabajo de los coordinadores de enlace del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, representando al MIDIS en sus regiones, dialogando, posicionando las políticas públicas a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de los gobiernos locales, de los coordinadores del Fondo de Estímulo al Desempeño, siendo actores eficaces y eficientes para garantizar la provisión de servicios, sobre todo donde más los necesita, de los jefes, especialistas y acompañantes de los diferentes programas sociales, desde el rol que les toca para poder garantizar que precisamente estos 5 resultados priorizados, pensando en las personas, puedan permitir que nuestros hermanos y hermanas de los lugares más alejados puedan hacer ejercicio de sus derechos. Desde la dirección ejecutiva del programa País, que he tenido el honor de conducir durante la emergencia sanitaria hasta enero de este año, a través de 475 tambos y a través de 13 embarcaciones y aeronaves, pudimos lograr y contribuir a que la salud, ¿no?, este ejercicio, este derecho tan indispensable y fundamental, pueda llegar a comunidades nativas, pueblos originarios, población de frontera, población altoandina. Que las vacunas puedan llegar también a esta población tan en paralelo como sucedía aquí en Lima o en las capitales, en las grandes capitales de las regiones. Que los niños y niñas puedan seguir accediendo a la educación a través de los TAMOS. Y hoy yo quiero rescatar este trabajo que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un ministerio técnico que basa su política en evidencia, los obstetras sumamos. Los y las obstetras sumamos desde nuestra formación, desde nuestro compromiso y valores con los cuales fuimos formados en la universidad, y desde nuestro compromiso con el ser humano, de nuestro compromiso con nuestro Perú que tanto amamos, sumamos para que los peruanos y peruanas puedan seguir accediendo a sus derechos. Y hoy, en el Día de la Mujer, para seguir promoviendo que hombres y mujeres accedan por igual al ejercicio de derechos y puedan tener las mismas oportunidades para poder concebir sus proyectos de vida. Me honra hoy haber tenido esta oportunidad de dar unas palabras en relación a este rol y a este reconocimiento que hace el Colegio de Obstetras a cada uno de los colegas que integra la familia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de sus diferentes programas y que se pone la camiseta para sumar al desarrollo de este Perú que tanto amamos. Gracias. Muchísimas gracias, Obstetra Cecilia Medina. Joyo, es un placer. Reciba nuestros aplausos virtuales. Es un placer poder contar en el gremio de Obstetras con una paz directora ejecutiva del programa, del programa País. Es relevante el cargo que usted ha desempeñado y es muy bueno porque es un ejemplo en el cual las futuras generaciones y las ustedes actualmente ven y se encuentran reflejadas con ustedes que sí se puede llegar a acceder y tener esos cargos realizando la gestión. Muchísimas gracias por sus palabras y reciba el saludo cordial del Colegio Obstetra y feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias. Los aplausos virtuales a usted y los 188 obstetras que han sido reconocidos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando, sí, con el programa, no nos ha podido acompañar en esta oportunidad la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la doctora Dina Ercilla Baluarte Segarra, pero nos hizo llegar su video de saludo a todos los obstetras. Pedimos al equipo que por favor nos apoye a transmitir el video. Muchas gracias. Señora Margarita Pérez Silva, decana del Colegio de Obstetras del Perú.
Le brindo un afectuoso saludo a cada uno y una de las integrantes del gremio que reúne los profesionales obstetras en todo el Perú, con importante predominio de mujeres y quienes cumplen una función valiosa para la sociedad. Agradezco la invitación a brindar estas palabras en esta ceremonia donde se reconoce a las obstetras con competencia de gestión al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabajamos con ahínco por el bienestar de las madres, por cuidar que junto a sus hijos se mantengan nutridas y que tengan oportunidades de salir de la condición de pobreza a través de diversas estrategias. Por ello, conocemos y destacamos la alta relevancia social que cumplen y los obstetras en todo el país. Garantizar la salud de la mujer y el bebé, la vigencia de los derechos reproductivos para ellas y en general condiciones de desarrollo humano para la madre y el niño es una preocupación central del gobierno. Y en esta tarea visualizamos a ustedes, el Colegio de Obstetras, como socios en una meta común. A cada uno de ustedes los felicito por el trabajo a seguir comprometidos para que cada vez más alcancemos una salud plena en el país y que el embarazo, parto y posparto sean etapas de realización y de seguridad para la madre y el niño en cada rincón del país. Y a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, afirmemos el gran compromiso histórico para romper con las desigualdades que han enfrentado las mujeres y el compromiso para el cierre de las brechas de género. Señora decana, la felicito por promover su capacitación y la visibilización de las mujeres más destacadas en su gremio. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Este fue el saludo de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la doctora Dina Ercilla Baluarte Segarra, que nos hizo llegar el saludo a todos nosotros, y en especial a las 188 obstetras del Ministerio del MIDIS que recibieron el día de hoy el reconocimiento por parte del Colegio de Obstetras del Perú. Muchas gracias. Continuando con el programa, invitamos a la obstetra Milagro del Pilar Villafana Canta, segunda vocal nacional del Colegio de Obstetras del Perú, para que nos haga la lectura, de la lectura del reconocimiento a las obstetras del Instituto Nacional de Salud. Obstetra Milagro. Ok. Buenas tardes a todos, colegas. Primero felicitar a cada uno por este gran día, el Día Internacional de la Mujer. Pasaré a dar lectura a la resolución por el reconocimiento por destacada labor a las obstetras que trabajan en el Instituto Nacional de Salud. Resolución número 014-2022 del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú. El Colegio de Obstetras del Perú es una entidad autónoma con personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales obstetras en todo el territorio de la República, de conformidad con el artículo primero del Decreto Ley 21210. Considerando que el Colegio de Obstetras del Perú, de conformidad con lo señalado en el Decreto Ley número 21210, modificado por la Ley número 28686, ejerce la representación oficial de la profesión a nivel nacional en los organismos que las leyes le señalan y en aquellos que por la naturaleza de sus actividades así lo hagan necesario. Segundo, que según el artículo 7, numeral 14 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, son atribuciones de este expedir certificados, diplomas, credenciales, distinciones y otros, y según el numeral 18, promover, crear y regular las distinciones, reconocimientos, premios y otros que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su reglamento. Tercero, que el artículo 287 dispone que el Colegio de Obstetras del Perú premiará a los colegiados
personalidades e instituciones que constituyan el desarrollo de la profesión y del país. Cuarto, que el objetivo general del Plan Estratégico del Colegio de Obstetras del Perú 2019-2023 es el de fortalecer el reconocimiento del profesional obstetra por la sociedad al valor del cuidado y atención de la salud sexual y reproductiva que permita la revalorización de la obstetricia en el Perú, por lo que la difusión de las actividades que la obstetra a nivel nacional realiza es de vital importancia, siendo el reconocimiento una forma de valorar el trabajo que realizan en los lugares donde desarrollan sus labores. Quinto, que el Instituto Nacional de Salud del Perú es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud del Perú, cuya principal labor es la investigación de los problemas prioritarios de salud que afectan a la comunidad peruana, además de realizar desarrollo y transferencia tecnológica del medio ambiente y salud intercultural para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Sexto, que existe un número importante de obstetras que trabajan en los servicios de salud pública del Instituto Nacional de Salud del Perú, lo cual es muy importante, pues contribuyen con el desarrollo de la profesión y del país. Séptimo, que el Colegio de Obstetras del Perú solicita al Instituto Nacional de Salud la relación de profesionales obstetras que laboran en dicha institución. Octavo, que mediante informe número 003-2021 de SENAECOP, la Secretaría de Asuntos Externos envía el consolidado de la relación de los obstetras que laboran en el Instituto Nacional de Salud del Perú, quienes se harán acreedores del reconocimiento. El Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en sesión del 24 de febrero del 2022, acuerda otorgar el reconocimiento por su destacada labor a dos obstetras que laboran en el Instituto Nacional de Salud del Perú, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país. Por tanto, la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en sesión del Consejo Directivo Nacional del 24 de febrero del 2022, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del Estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que resuelve. Artículo primero, emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que trabajan en el Instituto Nacional de Salud del Perú, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país según relación. Lucy Inés de la Cruz Eguavil. Gabriela Ruth Santos Antonio. Área de investigación de la DEPRIDAN. Artículo 2. Entregar a los obstetras en concordancia con el artículo primero un ejemplar de la presente resolución. Artículo 3. Registrar esta distinción en el legajo correspondiente. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Obstetra Margarita Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Felicitaciones, colegas. Gracias. Gracias, consejera Milagro Villafana, por la lectura de la resolución. Continuando con el evento, invitamos a una obstetra representante del Instituto Nacional de Salud, la obstetra Gabriela Ruth Santos Antonio. Obstetra se encuentra con nosotros. Obstetra Gabriela. Obstetra Gabriela Santos. Sí, a ver si le da el co-host, por favor, al equipo de apoyo. Le brinda el co-host a Gabriela Santos para que pueda prender y su audio y su micro, por favor. Esperamos 10 segundos que va a estar con nosotros la obstetra Gabriela Ruth Santos Antonio. Perfecto.
Ahora sí, Gabriel, ¿estás con nosotros? Sí. Gracias, Gabriela, qué gusto. Ok, muy buenas tardes con todas. Primeramente, para decirles un feliz Día Internacional de la Mujer a todas las obstetras y que elaboran a nivel nacional en las diferentes instancias, en los diferentes ministerios, en las diferentes instituciones, ya sea en el sector público o en el sector privado. Hoy, 8 de marzo, en que se revalora, ¿no?, el rol de la mujer en las diferentes esferas en busca de esa igualdad de género, nos sentimos nosotras muy felices de que nuestro colegio profesional realice este reconocimiento a todas las obstetras, ¿no?, que venimos desarrollando diferentes funciones desde diferentes instituciones. Es así que el Instituto Nacional de Salud, que es un órgano encargado de proponer políticas, normas, promover y desarrollar y difundir la investigación científica, tecnológica, brindar servicios de salud en los campos de salud pública, del control de enfermedades de transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la producción de biológicos, el control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos, salud ocupacional, protección del medio ambiente y la salud intercultural, con la finalidad de contribuir a mejorar, ¿no?, la calidad de vida de la población, busca pues tener equipos multidisciplinarios para poder lograr esta misión tan hermosa que tiene el INS. Es así que somos dos las colegas con las que estamos actualmente elaborando. Tenemos una colega que en pandemia nos dejó, para la cual yo pediría un minuto de silencio, porque ella hizo mucha labor de investigación, hizo mucha ciencia, que es nuestra colega Carolina Tarque. Muchísimas gracias por este silencio realizado por ella, ya que ella hizo bastante como obstetra desde su trabajo como gestión, ¿no?, como cargo de la unidad de epidemiología en la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Mi colega Lucy, ella también hace una labor dedicada a la vigilancia alimentaria y nutricional desde la coordinación en la que ella se encuentra. Y la labor que yo realizo, formo parte del equipo técnico multidisciplinario del área de investigación de la Dirección Ejecutiva de Prevención del Riesgo y Daño Nutricional. Desde estas esferas nosotros buscamos buscamos aportar con evidencias para la mejora de la política pública a través del desarrollo de la investigación y la vigilancia alimentaria y nutricional. Colegas, me siento muy, muy feliz de que se reconozca este trabajo que nosotros venimos desarrollando, ¿no? Somos pocas en el instituto, pero esto hace de que las demás colegas también vean que el Instituto Nacional de Salud también representa un nicho profesional en el cual nos podemos desarrollar, en el cual todas pueden acceder a esta labor, ¿no?,
de realizar investigación. Así que muchísimas gracias. Felicito a la gestión de la decana de Margarita y su equipo, quien ha tomado la iniciativa, ¿no?, para poder realizar este tipo de evento en el cual aquellas que trabajamos en diferentes áreas, pues también nos sentimos revaloradas ese granito de arena que nosotros aportamos también para la salud pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gabriela. Muy agradecida y muy, muy importante reconocimiento que usted hizo a la obstetra Carolina Tarqui Guamanín, quien nos dejó en época de pandemia, y la gran trascendencia que ella cumplió dentro del instituto y todas las publicaciones que realizó y la labor que realizó en ella, que ha sido una gran pérdida para todo el gremio. Y continuando y agradeciendo y sentidas esta parte tan importante del evento, queremos invitar al doctor César Augusto Sánchez, Cabeza Sánchez, que viene en representación del doctor Suárez Moreno, el jefe del INS. Doctor César Cabeza, muy buenas tardes, bienvenidos al evento. Muy buenas tardes con todos y todas en esta ceremonia por el Día Internacional de la Mujer y sobre todo por el reconocimiento que hace el Colegio de Obstetras a quienes vienen laborando en los aspectos de gestión, tanto en el sector público y privado. Considerar que la salud pública, de manera muy simple, está conformada por la salud individual y la salud colectiva. Y en ambas áreas hay un desarrollo importante de las obstetras, ¿no? En este caso, las compañeras del Instituto Nacional de Salud se desarrollan en el área de más salud colectiva, tenemos que ver con las poblaciones, en sus estudios de anemia, desnutrición, etc. Y queremos también reconocer todos los aportes que hizo en su momento la obstetra Carolina Tarqui, quien nos dejó en esta pandemia, y representa pues un ícono de los aportes de este trabajo multidisciplinario que se desarrolla para generar evidencias y tomar decisiones más pertinentes en la salud pública. Y en ese sentido tenemos una deuda muy enorme con ella. Y creo que hemos perdido también otros colegas dentro del instituto y que estamos haciendo el reconocimiento correspondiente también de las obras que ellos han dejado y el ejemplo sobre todo que dejan para los diferentes gremios, en este caso de las obstetras. Quiero también aunarme a las felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer, que se remonta pues a los años 1908-1911, donde la mujer empieza su lucha para incorporarse de manera igualitaria con los varones, ¿no? Y esas luchas empiezan por un salario digno, por la igualdad de género, y esos derechos que no los tenían, como el derecho al voto, ¿no? Y esa lucha en realidad se ha mantenido en todas las sociedades, incluyendo la nuestra, y creo que el avance que están dando en estos últimos tiempos es importante para poner en el pedestal que corresponde a la mujer, y en este caso que mayoritariamente los integrantes del Colegio de Obstetra son mujeres, ¿no? Quiero por eso reiterar mi felicitación a las integrantes del Colegio de Obstetra del Perú y en particular a Lucy y Gabriela, quienes son nuestras representantes del Instituto Nacional de Salud en dicho colegio. Muchas gracias por la oportunidad y tenemos las puertas abiertas del instituto para seguir trabajando
por el bien común del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Augusto Cabeza Sánchez, por sus palabras y el agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy en representación del doctor Suárez y hacer extensivo el saludo a todas las obstetras que nos encontramos reunidas el día de hoy. Muchísimas gracias. Concluyendo y pasando al, continuando con la ceremonia, invitamos para la lectura de la resolución de reconocimiento a las obstetras del MINSA al obstetra Marlon Yossi Carranza Salas, secretario nacional administrativo del Colegio de Obstetras del Perú. Obstetra Marlon, ¿se encuentra con nosotros? Sí, consejera Estefanía, muchísimas gracias. Primero, saludar a todas mis colegas por el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración de la lucha y la conmemoración de la reivindicación de derechos e igualdades entre hombres y mujeres, igualdades de género, mujeres que desde hace muchos años, mujeres visibles y mujeres también que a veces su lucha no es visible, día a día se enfrentan con las adversidades para lograr un trato justo a nivel profesional, a nivel social y a nivel mundial. A todas ustedes que son un ejemplo de superación, que son un ejemplo de lucha, mis felicitaciones. Y continuando con el programa, tengo el grato honor de leer la resolución número 012 del 2022 del Consejo Directivo Nacional, donde se hace el reconocimiento por destacada labor a las obstetras que trabajan en el Ministerio de Salud. El Colegio de Obstetras del Perú, entidad autónoma con personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales obstetras a nivel nacional, de conformidad con el artículo primero del decreto ley 21210, considerando que el Colegio de Obstetras del Perú, de conformidad con el decreto ley 21210 modificado por la ley 28686, ejerce la representación oficial de la profesión a nivel nacional en los organismos que las leyes lo señalen y en aquellos que por la naturaleza de sus actividades así lo hagan necesarios. Que el artículo 287 dispone que el Colegio de Obstetras del Perú premiará a los colegiados, personalidades e instituciones que contribuyan al desarrollo de la profesión y del país. Que el objetivo general del Plan Estratégico del Colegio de Obstetras del Perú 2019-2023 es la de fortalecer el reconocimiento del profesional obstetra por la sociedad al valor del cuidado y la atención en salud sexual y reproductiva que permita la revaloración de la obstetricia en el Perú, por la que la difusión de las actividades que el obstetra a nivel nacional realiza es de vital importancia, siendo el reconocimiento una forma de valorar el trabajo que realizan en los lugares donde se desarrollan sus labores. Por tanto, la decana del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos de la sesión del Consejo Directivo Nacional del 24 de febrero de 2022, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que resuelve. Artículo primero. Emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que trabajan en el Ministerio de Salud, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país según la relación siguiente. Alegría Talaverano Aurelia, equipo técnico de la Dirección de Planificación de Personal de la Salud, Dirección General de del Personal de Salud. Alecantre Mamani Ofelia María de Jesús, especialista en promoción de la salud, Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios, DPI de la DIGES. Almonacid Estrella Zoila, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Alba Tarazona Lili Rocío, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Barrón Sarmiento Cintia Jesús, equipo técnico de la Dirección de Telemedicina.
Borjas Félix Angie Kimberly, gestora académica de posgrado. Cabanillas Suárez Luz Mercedes, equipo técnico Meta 6, evaluadora. Cabrera Brusil Rosana Edith, equipo técnico, secretaria de coordinación del Consejo Nacional de Salud. Calderón Jacinto Angie. Campos Fanola Marisol, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Cárdenas Cruzati Ulalia, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Causto García Silvia Milagros, obstetra nivel 1 de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción. Chan Jessy Lu, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud. De los Ríos Guevara Marita, especialista en gestión pública y políticas públicas. Díaz Cabello Judith Mariela, equipo técnico de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios. Díez Quevedo Karina Elizabeth, equipo técnico de la Dirección de Telemedicina. Espinosa Salcedo Nancy, especialista en salud de la plataforma informativa de la Dirección Ejecutiva de Infosalud. Estacio Figueroa Juan José, especialista en salud pública 1, equipo técnico de la DIDOT. Graña Espinosa Jessica Milagro, responsable técnico del componente de enfermedades raras y huérfanas. Hernández Torres Lisset Laura, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Guamán Norabuena Mariela Karina, equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Anticorrupción. Iturrizaga Colonio Chumaya, equipo técnico de la Oficina General de Gestión Descentralizada. Malky Flores Dafne, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud. María del Carmen Carguapoma Ortega, equipo técnico de la Dirección y Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Matos Orbegoso Andrea, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Medina Guzmán Jessica Yulisa, coordinadora de la gestión en salud de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud. Medina Pulido Elba Rosario, especialista en desarrollo de capacidades en salud 2, de la Dirección Ejecutiva de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud, equipo técnico de la Dirección de Personal de Salud. Mejía Andrade María del Rosario, especialista en salud pública, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad. Mérida Heroína Gómez Vergaray, equipo técnico de la DEPROM TIGEPS MINSA. Montañez Salazar Vanessa Melisa, equipo técnico de promoción de la salud del MINSA. Montesa Facho Carmen Yesenia, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Morales Miranda Marvin Kelly, equipo técnico de la Dirección y Prevención y Control de VIH, ITS y Hepatitis. Moretti Lavalle Blanca Ruth, equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Anticorrupción. Morón Peña Luz Elizabeth, especialista en Gestión de Salud 1, Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud. Pacheco Cantalicio Isabel Eugenio, especialista en Gestión de Salud 1, Dirección de Intervención por Curso de Vida y Cuidado Integral, Coordinadora, Etapa de Vida Adolescente y Joven. Percivalle Peña Aldo Ángel, equipo técnico de la Oficina General de Salud de Gestión Descentralizada del Ministerio de Salud. Pesantes Shanghai Janet Jessica, especialista en Salud Pública 1. Saldaña Gálvez Olga, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de VIH, ITS y Hepatitis. Sánchez Dávila Keller, servicio especializado en gestión de la salud para fortalecer la articulación territorial con municipalidades
y comunidades. Sarmiento, Michuy, Gina Karen, equipo técnico, Dimón DGOS, Serna Albornoz, Evelyn Elizabeth, especialista en gestión de salud. Silva Silva, Mercy Eliana, especialista en gestión de salud 2 de la Dirección Ejecutiva de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud, equipo técnico de la Dirección de Personal de Salud. Socorro Saldaña Cárdenas, directora adjunta de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud. Sonia Zenaida Rodríguez Soto, equipo técnico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Suárez Vallarta Gladys, especialista en gestión de salud 2, equipo de la Dirección de Planificación de Personal de la Salud, área política y normas, Dirección General de Personal de Salud. Toribio Pedrosa Rosario, Trejo Maguiña Gilda Brígida, especialista en salud pública 1, Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud. Vargas Zafra Lupe Antonieta, coordinadora de gestión de los programas presupuestales del MINSA. Yumbato Pinto María Elena, Dirección de Intervención del Curso de Vida y Cuidado Integral, Etapa de Vida Adolescente y Joven. Saldaña Montañez Rosa Blanca, especialista en orientación en salud. Rengifo Morales Erika, especialista en salud de la plataforma informativa de la Dirección de Infosalud. Valenzuela Zapa Melba Jennifer, especialista en salud de la plataforma informativa de la Dirección de Infosalud. Abarca Delgado Elizabeth Abigail, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Armas Torres Epifanía Rosario, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Baltodano Gómez Sara Yerme, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Basilio Gutiérrez Vanessa Cateri, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Bendezur Rivera Rosemary Caroline, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Bocanegra Córdoba Liliana Noemí, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Caballero Flores Alexandra, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Cántaro Sotelo Jenny, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Carmen del Rocío Guamán Lajura, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Castilla Velázquez María del Carmen, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Chávez Jaime Silene Beatriz, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Chininin Ortega Johanna, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Chirinos Rojas y La Lorenza, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Cruz Vázquez Giovanna Isabel, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Cupe Medina Lisbeth Rosemary, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Espinosa Ramos Yulisa Janet, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Espinosa Salcedo Nance, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Espinosa Ugarte Luz Emery, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Jerónimo Valencia Betty Alicia, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Hernán Naupay Andrea, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Guamaní Elescano Diana Talía, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Huarcaya Gutiérrez Rocío Isabel, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Javier Vilches Yanina Lisset, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Macha Laura Melisa, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de Infosalud. Medina Fabián Yurico,
profesional. Obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Mesa Flores Mayra Lucero, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Mirabal Villanueva Silvi, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Ore Cribilleros María Celina, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Ore Muñoz Dalila, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Osco Ventura Nora Natal, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Pacahuala Aguirre Natalie Cintia, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Quispe Peralta Lisbeth, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Quispe Tintaya Karen Paola, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Rico Saavedra Mari Milagros, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Ríos Núñez José Antonio, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Román Vaquerizo Carmen Marilú, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Sosa Tello Susana, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Vargas León Paola Yanet, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Villa García Marisela, profesional en obstetricia para la plataforma informativa de InfoSalud. Artículo segundo, entregar a los obstetras en concordancia con el artículo primero un ejemplar de la presente resolución. Artículo tercero, registrar esta distinción en el legajo correspondiente. Regístrese, comuníquese y cúmplese. Obstetra Margarita Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Felicidades, colegas. ¿Qué tal? Sí, gracias, consejero Marlon Carranza, por las palabras y la lectura de la resolución. Continuando con el evento, invitamos a la obstetra Isabel Pacheco Catalicio, representante de las obstetras del Ministerio de Salud. Obstetra Isabel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y todas, queridos colegas. Para mí, pues, es un grato honor poder representar a todas las colegas del Ministerio de Salud. Quiero dirigirme a nuestra decana, obstetra Margarita Pérez Silva, decana del Colegio de Obstetras del Perú, y saludar y extender este saludo y felicitación también a los distinguidos miembros de su consejo directivo. Quiero iniciar felicitando por este Día Internacional de la Mujer, un día tan importante, en lo cual es que nuestro compromiso como obstetras, reivindicando justamente los derechos, porque así inicia, ¿no? Derechos que la sociedad organizada no reconocía a las mujeres. Y que queda todavía agendas pendientes en las cuales todavía los obstetras de Perú tenemos que seguir insistiendo. Los obstetras del Ministerio de Salud, que trabajamos en la sede central, no solamente nos desempeñamos, ¿no?, en la dirección que lleva el mismo nombre, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, como ustedes han visto, nos venimos desempeñando en diferentes direcciones, acorde y cumpliendo justamente con el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. Debo asegurar también que los profesionales de obstetricia nos encontramos desempeñándonos en el marco del capítulo 2 que dice claramente el Código de Ética y Deontología Profesional, desempeñándonos, ¿no?, con el más alto sentido de responsabilidad, conociendo, cumpliendo en la administración pública, participando activamente en los equipos de trabajo necesarios. Eso quiere decir que no nos quedamos callados, que estamos aportando justamente con lo que nos corresponde, para determinar acciones y estrategias para mejorar justamente la salud de la población, en especial de las mujeres, a través de la construcción de políticas y normativas en el marco del cuidado, por curso de vida, en las familias y también en las comunidades del país. Es importante también resaltar el trabajo de los profesionales de obstetricia que vienen gestando también a través del trabajo de salubristas. Creo que nosotros algo que nos podemos identificar, que somos salubristas. Y esta denominación de salubrista indica que nos dedicamos en el día a día a mejorar la salud de la población, de hombres y mujeres en el país.
Y esto implica también cumplir justamente con las funciones esenciales en salud pública, así como también la rectoría y regulación en salud. Es importante aclarar que esto se hace en sinergia con las diferentes disciplinas y los diferentes actores que nos toca en el día a día poder construir en el Ministerio de Salud las diferentes políticas. Así también debo resaltar que los profesionales de justicia que trabajamos en el Ministerio de Salud, cada día mejoramos también nuestras competencias, porque así lo exige nuestro perfil profesional para estar en la sede central, contribuir justamente con las competencias y también mejorar justamente para poder disertar, mejorar, sustentar en la toma de decisiones que sea eficiente para realizar un trabajo también en equipo, demostrando siempre nuestra competitividad e innovación en el país. Quiero agradecer a nombre de Somos 95, ahí ha habido dos colegas que quizás me están escuchando, la colega Patricia Bravo, el colega John Muñoz, que quizás podemos solicitar también enmendar esta resolución, porque son colegas comprometidos también en la función pública del país. Muchísimas gracias a nombre de todos los profesionales que trabajan en el Ministerio de Salud y agradecer por este merecido reconocimiento que tienen todos los profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, obstetra Isabel Eugenia Pacheco Catalicio, especialista en gestión en salud de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y el Cuidado Integral, coordinadora de la etapa Vida Adolescente y Joven. Muchísimas gracias por sus palabras, obstetra Isabel. Contamos también con la presencia de la decana, de repente, sí, damos paso un ratito a la decana, decana, la obstetra Margarita Pérez Silva, decana nacional, que también quiere dirigir en estos momentos unas palabras. Decana Margarita, gracias. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Muy complacida de poder el día de hoy homenajear desde el Colegio de Obstetras del Perú la gran labor que realizan los obstetras que hacen gestión, ¿no? Una labor muy importante en las diferentes entidades de las instituciones de nuestro país. Y en esta ocasión al Ministerio de Salud, nuestro reconocimiento a todos los obstetras que laboran ahí, por el gran trabajo que realizan. El Ministerio de Salud es excelente rector y es muy importante pues la presencia de los obstetras salubristas, como ha dicho la obstetra Isabel Pacheco, y en todas las áreas que hoy hemos visto que están desempeñando las funciones de obstetras. Nos enorgullece ese trabajo y por ello el merecido reconocimiento. Un abrazo para todos ustedes, así como a todos los obstetras que el día de hoy están siendo reconocidos en las diferentes entidades. Un abrazo. Fuertes aplausos para usted, decana Margarita, y para los obstetras del Ministerio de Salud, quienes fueron reconocidos el día de hoy mediante esta resolución. Muchas gracias. Continuamos con el programa. En esta oportunidad queremos invitar a la obstetra, Milagros del Pilar Villafana Canta, segunda vocal nacional del Colegio de Obstetras de Perú, para la lectura de la resolución de reconocimiento de las obstetras de su salud. Obstetra Milagro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, consejera Estefanía. Pasaré a dar lectura a la resolución por el reconocimiento por destacada labor a las obstetras que trabajan en la Superintendencia Nacional de Salud. Resolución del Consejo Directivo Nacional número 10-2022 del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú. El Colegio de Obstetras del Perú es una entidad autónoma con personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales obstetras en todo el territorio de la República, de conformidad al artículo 1 del Decreto Ley número 21210. Considerando, primero, que el Colegio de Obstetras del Perú, de conformidad con lo señalado en el Decreto Ley número 21210, modificado por la Ley 28686, ejerce la representación oficial de la profesión a nivel nacional en los organismos que las leyes le señalan
y en aquellos que por la naturaleza de sus actividades así lo hagan necesario. Segundo, que según el artículo 7, numeral 14 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, son atribuciones de este expedir certificaciones, diplomas, credenciales, distinciones y otros. Y según el numeral 18, promover, crear y regular las distinciones, reconocimientos, premios y otros que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su reglamento. Tercero, que el artículo 287 dispone que el Colegio de Obstetras del Perú premiará a los colegiados, personalidades e instituciones que contribuyan al desarrollo de la profesión y del país. Cuarto, que el objetivo general del Plan Estratégico del Colegio de Obstetras del Perú 2019-2023 es el de fortalecer el reconocimiento del profesional obstetra por la sociedad al valor del cuidado y atención de la salud sexual y reproductiva que permita la revalorización de la obstetricia en el Perú, por lo que la difusión de las actividades que la obstetra a nivel nacional realiza es de vital importancia, siendo el reconocimiento una forma de valorar el trabajo que realizan en los lugares donde desarrollan sus labores. Quinto, que la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud del Perú, que cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Es la institución encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano, para lo cual orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional, sin importar dónde se atienda o su condición de aseguramiento. Sexto, que existe el número importante de obstetras que trabajan en los servicios de salud pública de su salud, lo cual es muy importante, pues contribuyen con el desarrollo de la profesión y del país. Séptimo, que el Colegio de Obstetras del Perú solicita a la Superintendencia Nacional de Salud la relación de profesionales obstetras que laboran en dicha institución. Octavo, que mediante informe número 003-2021, SENAE, COP, la Secretaria de Asuntos Externos envía el consolidado de la relación de los obstetras que laboran en su salud, quienes se harán acreedores del reconocimiento. El Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en sesión del 24 de febrero del 2022, acuerda otorgar el reconocimiento por su destacada labor a 61 obstetras que trabajan en la Superintendencia Nacional de Salud, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país. Por tanto, la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en sesión del Consejo Directivo Nacional del 24 de febrero del 2022, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del Estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que resuelve, artículo primero, emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que trabajan en la Superintendencia Nacional de Salud, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país según relación. Óscar Fausto Munares García, especialista en región, delegados en salud. Roxana Vázquez Guevara, especialista de la salud. Ivonne Zulema Aguado Muñoz, especialista de la salud. Henry Gerardo Alania Panduro, especialista en región, delegados en salud. Luisa Elisa Albino Villanueva, especialista delegado en salud. Nitza Silvia Ángel Niño, especialista en supervisión. Cintia Rosana Arango Bautista, coordinador de seguimiento. Luglia
Emilia Cabrera Ramírez, especialista en supervisión. Lourdes Rosario Carranza Calero, especialista en supervisión. Leonardo Cabero Huertas, especialista en supervisión. Cintia Cayoagua Gutiérrez, especialista en supervisión. Stephanie Liliana Cerrón Fernández, especialista delegada en salud. Janet Carmen Chacha Navarro, especialista delegado en salud. Raquel Micaela Chávez Guerra, especialista de plataforma de orientación y atención a la ciudadanía. Fiorella Ginette Coral Flores, especialista en región delegados en salud. Danitza Domínguez López, especialista en supervisión. Wendy Inés Fernández Frías de Gálvez, especialista en salud atención rápida. Cris Mel García Valdivia, especialista en región delegados en salud. María Esther González Clemente, especialista en participación ciudadana. Mirta Tomasa Grandes Navarro, especialista en región delegados en salud. Sila Luz Guamán Arellano, especialista en región delegados en salud. Carmen Giovanna Huanca Menis, especialista en región delegados en salud. Karina Isabel Gibaja Rojas, especialista de la salud atención rápida. Denis Rudy Lagos Guerrero, especialista delegado en salud. Daisy Magali Licla Escalante, especialista de orientación y atención al usuario. Patricia Milagros Lisa Vázquez, especialista delegado en salud. Karen Elizabeth Madrid Robles, especialista de plataforma de orientación y atención a la ciudadana. Rosa Amelia Miranda Honores, especialista de orientación y atención al usuario. María Elena Najera Cisneros, especialista de plataforma de orientación y atención a la ciudadanía. Cintia Vanessa Navia Condorena, especialista en región delegados en salud. Andrea Amparito Oblitas Julián, jefe de plataforma. Blanca Esther Pérez Meléndez, especialista delegados en salud. Evelyn Janina Rojas Félix, especialista de orientación y atención al usuario. Bexi Viviana Tananta Yahuarcani, especialista en región delegados en salud. Hilda América Valdés Robledo, especialista de plataforma de orientación y atención a la ciudadanía. Ketty Aide Vara Solís de Roca, especialista de la salud. Jenny Velázquez Echenique, especialista en región delegados en salud. Xiomara Velasco Carpio, especialista de la salud. Zaida Elizabeth Villa Clemente, especialista de la salud. Laura Mercedes Vivanco Alba, especialista en región delegados en salud. Geraldine Mercedes Carmen Zapata Arauco, especialista delegado en salud. Marianela Ivonne Arce Caizure, especialista en supervisión. Luis Miguel Asmat Bobadilla, coordinador de seguimiento. Joyce Evelyn Beraún Chaca, especialista en supervisión. Eric Consnischa Palomino, especialista en supervisión. Joana Loira Espinosa Lata, especialista en supervisión. Evelyn Janet Facho Bautista, especialista en supervisión. Aide Visitación Figueroa Suárez, especialista en supervisión. Briseida Lisbel Herrera Heraz, especialista en supervisión. César David Pineda Sampen, especialista en supervisión de la calidad. Roxana Rocío Salazar Tello, especialista en supervisión. Rocío Meléndez Sierra Aguilar, especialista en supervisión. Julia Elizabeth Acuña Apolo, especialista en salud, atención rápida.
Priscila Jacqueline Bayona Urbina, especialista en región delegados en salud. Cintia Lisbeth Cruzado Espinosa, especialista en participación ciudadana. Jacqueline Díaz Ticlia, especialista en región delegados en salud. Cintia de los Milagros Morales Paucar, especialista en región delegados en salud. Sandra Sumilda Osorio Aguilar, especialista en región delegados en salud. Cristian Tomás Peralta Mogollón, especialista de la salud, atención rápida. Manuela Elizabeth Rumay Ayay, especialista en región delegados en salud. Y Gisela Ruth Jiménez Abeliano, especialista en el servicio de análisis y evaluación de hechos materiales de denuncias para IPROP. Artículo segundo, entregar a los obstetras en concordancia con el artículo primero un ejemplar de la presente resolución. Artículo tercero, entregar esta distinción en el legajo correspondiente. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Margarita Pérez Silva, decana del Colegio de Obstetras del Perú. Gracias. Muchísimas gracias, obstetra Milagro del Pilar, por la lectura de la resolución. Continuando con el evento, invitamos a la obstetra Aide Visitación Figueroa Suárez, especialista en supervisión de su salud, quien nos va a dirigir unas palabras como representante de las obstetras de su salud. Obstetra Aide Figueroa, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me ven y me escuchan. Sí, te vemos muy bien y te escuchamos también. Gracias. Muchas gracias, muy amable, gracias. Ante todo, buenas tardes con todas y todos los presentes. Mis saludos también al equipo del Colegio de Obstetras del Perú por promover este evento de reconocimiento a las obstetras gestoras en el Día Internacional de la Mujer. Reconociendo la labor de las y los obstetras que laboran en las diferentes instituciones públicas como gestoras o en una función de gestión, ¿no? También aprovecho a exhortar que este reconocimiento debe extenderse también a las y los obstetras que laboran en las instituciones privadas, donde también tenemos muchos colegas desempeñándose en estas instituciones. Es un grato honor para mí representar el día de hoy al equipo de obstetras y el equipo de obstetras gestoras de la Superintendencia Nacional de Salud, una institución encargada de proteger los derechos en salud de cada uno de los y las peruanas en el territorio nacional, principalmente a través de las diferentes intendencias de su salud, ¿no? Tenemos la Intendencia de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de sus unidades ejecutoras, la Intendencia de Protección de Derechos y la Intendencia de Promoción de Derechos, que reúne a los 61 profesionales obstetras que laboran en su salud. Asimismo, permítanme aprovechar este espacio para reflexionar respecto al contexto del componente de gestión, que en su definición de salud se entiende la gestión como el soporte de la prestación de los servicios de salud. Por cuanto la gestión es inherente a la prestación de salud y tiene sus orígenes en los servicios de salud. Por cuanto no podemos percibir, ¿no?, el trabajo asistencial sin el desarrollo de las competencias para la gestión que permita a la obstetra asistencial asegurar brindar servicios de salud de calidad. En este sentido, creo que nuestra institución, el Colegio de Obstetras, tanto nacional como los colegios regionales, deben promover el fortalecimiento de competencias en nuestros compañeros asistenciales en procesos de gestión, de manera que hagamos acciones que también fortalezcan nuestro reconocimiento como profesión de salud
en el ámbito nacional, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta ustedes como colegio, promover estas competencias en todos los profesionales obstetras, tanto gestores, salubristas y principalmente asistenciales. Entonces, nuevamente a nombre de mis compañeros, los obstetras de la Superintendencia de Salud, muchas gracias por este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, obstetra Aide, por sus palabras. Usted es especialista en supervisión de su salud y las palabras y el reconocimiento a todos los obstetras que trabajan no solamente en Lima, sino en todas las regiones, cumpliendo funciones de supervisión y todas las labores inherentes de la institución de su salud. Muchísimas gracias y el merecido aplauso y reconocimiento a todos nuestros obstetras de su salud. La decana Margarita Pérez Silva quiere dirigirles unas palabras. Decana, ¿se nos fue? Sí. Perfecto. Sí, bien, romperemos gracias. Un poco el protocolo, sí. Pero porque las palabras son al final, pero igualmente déjenme expresarles a ustedes igual todo el reconocimiento por el gran trabajo que realizan desde el Colegio de Obstetras del Perú. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, decana Margarita. Y continuamos con el evento. Es un día de mucho reconocimiento para todas nuestras obstetras, alrededor de 420 obstetras. Invitamos a la obstetra Rocío Lavado Castro, tesorera nacional del Colegio de Obstetras del Perú, para que dé lectura a la resolución de reconocimiento a las obstetras del INEM. Obstetra Rocío, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas noches ya casi. Nuevamente voy a tener el grato honor de leer la resolución de Consejo Directivo Nacional número 015-2022 de Consejo Directivo Nacional /COP del día 7 de marzo del año 2022. Reconocimiento por destacada labor a los obstetras que trabajan en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. El Colegio de Obstetras del Perú es una entidad autónoma con personería de derecho público interno, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales obstetras en todo el territorio de la República, de conformidad al artículo 1 del Decreto Ley 21210. Visto el Decreto número 21210, modificado por la Ley 28686, el Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, la Ley número 27853, Ley de Trabajo del Obstetra, el Decreto Legislativo 1153, el Plan Estratégico del Colegio de Obstetras del Perú, año 2019 a 2023, el Decreto Supremo número 008-SA, Reglamento de Organización y Funciones del MINSA. El informe número 003-2022/SENAE/COP. Y el informe de sesión de Consejo Directivo Nacional del 24 de febrero del año 2022. Entre los considerandos destaca que el artículo 287 dispone que el Colegio de Obstetras del Perú premiará a los colegiados, personalidades e instituciones que contribuyan al desarrollo de la profesión y del país. Que el objetivo general del Plan Estratégico del Colegio de Obstetras del Perú 2019 a 2023 es el de fortalecer el reconocimiento del profesional obstetra por la sociedad al valor del cuidado y la atención de la salud sexual y reproductiva, que permita la revalorización de la obstetricia en el Perú,
por lo que la difusión de las actividades que el obstetra a nivel nacional realiza es de vital importancia, siendo el reconocimiento una forma de valorar el trabajo que realizan en los lugares donde desarrollan sus labores. El Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en sesión del 24 de febrero del año 2022, acuerda otorgar el reconocimiento por su destacada labor a 16 obstetras que laboran en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país. Por tanto, la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en sesión de Consejo Directivo Nacional del 24 de febrero del año 2022, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del Estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que resuelve, artículo primero, emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que laboran en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país según la siguiente relación. Obstetra Wendy Haxwell Pafaino, asistente en epidemiología. Miriam Rosario Manrique Cárdenas, especialista. Obstetra Bexabe Robles Chávez, profesional de la salud. Obstetra Gina Estela Rojo Franco, especialista en educación para la salud. Obstetra Miriam Rosario Salazar Robles, asesor técnico de la Dirección General de Control del Cáncer. Obstetra Silvia Estrella Segura Zuloaga, experto en salud pública. Obstetra Mirta Rosario Yarleque Mujica, profesional de salud. Obstetra Ruth Magali Ábalos Rivera, asistente en epidemiología. Obstetra Victoria Milagro Camacho Alegre, coordinador. Obstetra Gladys Curi Fernández, asistente en epidemiología. Obstetra Katia Elizabeth Martínez Bedoya, asistente en epidemiología. Obstetra Corina Ruth Rodríguez Pacheco, asistente en epidemiología. Obstetra Daisy Dalmira Sánchez Padilla, profesional de la salud. Obstetra Lucy Esther Loyola Pacherre, asistente profesional 1. Obstetra Tania Yolanda Romero Padilla, profesional de la salud. Obstetra Jocelyn Nelly del Pilar Aznarán Isla, experta en salud pública. Artículo segundo, entregar a los obstetras mencionados en concordancia con el artículo primero un ejemplar de la presente resolución. Artículo tercero, registrar esta distinción en el legajo correspondiente. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firma obstetra Margarita Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Felicitaciones a todos ellos. Feliz día. Muchas gracias, obstetra Rocío, por la lectura de la resolución, y reciban los aplausos virtuales las 16 obstetras del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Para continuar con el protocolo, queremos invitar a la obstetra Miriam Rosario Salazar Robles, asesora técnica de la Dirección General del Control de Cáncer, que nos va a brindar palabras como representante de las obstetras del INEM. Obstetra Miriam.
Obstetra Miriam, buenas tardes. ¿Pudieran brindarle el co-host, por favor, a la obstetra Miriam Salazar, el equipo técnico que nos apoya en la ceremonia del día de hoy? A la obstetra Miriam Salazar Robles. Perfecto. Ahora sí, ya la tenemos con nosotros. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ok, ahora sí. Bueno, en principio agradecer por esta invitación al Colegio de Obstetras del Perú, principalmente a la decana, por esta gran iniciativa que ha tenido, sobre todo en este día muy especial de honrar a las mujeres y sobre todo a mujeres profesionales como son las obstetras. Una fecha muy importante que nos reúne el día de hoy debido a la reivindicación de la mujer a través de la historia, ¿no? La historia creo que nos es testigo de todo el proceso en el cual la mujer ha ido reivindicándose en los diferentes aspectos, tanto en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida en la comunidad, y por qué no en lo personal. Por lo tanto, considero que esto es muy importante, este reconocimiento que nos hace a las profesionales, y sobre todo en esta competencia de gestión que muchas veces no están, o sea, no se mira, no se observa directamente, sino entra en el proceso de los cambios que siempre ocurren en la sociedad. Considero, ya tengo muchos años en gestión, en el INEM cerca de 11 o 12 años, a través de todo este tiempo he podido asumir diferentes cargos en gestión desde una coordinación nacional en el control del cáncer, luego en la coordinación global internacional en la prevención y control del cáncer, y hoy en día como asesora técnica. En ese sentido, también importante es que la labor del INEM y la labor, en este caso de la obstetra, en todo el aspecto de proteger, promover y prevenir esta enfermedad que es catastrófica para las mujeres. Lamentablemente en el Perú el cáncer está incrementándose y generalmente el cáncer tiene una mirada, decimos, de mujer en el sentido de que pues, hay mayor incidencia y mortalidad en las mujeres. Por lo tanto, nuestra labor se hace de vital importancia para evitar el cáncer avanzado y haciendo la prevención y promoción de la salud. Desde ya mi agradecimiento y en nombre de cada una de nosotras, de las que trabajamos en el INEM, si bien es cierto, somos pocas, pero son muy importantes ya que cada una de ellas en el aspecto educativo, hacemos todo un trabajo a nivel nacional en el aspecto normativo, que pauteamos todo el tema de la normatividad y los aspectos de la salud pública en el Perú, en el aspecto de la promoción y prevención que intervenimos, asimismo en temas de investigación, ¿no? Tenemos diferentes áreas donde podemos contribuir de manera multidisciplinaria por el desarrollo del país. Quiero terminar agradeciendo nuevamente y reivindicando a todas que realmente merecemos un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Reciba los aplausos virtuales obstetra Miriam del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La obstetra Miriam Rosario Salazar Robles es asesora técnico de la Dirección General de Control del Cáncer, quien ha brindado palabras de en representación de las 16 obstetras del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchísimas gracias. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Termino. Continuando con el evento, invitamos en esta oportunidad nuevamente a la obstetra Milagros del Pilar Villafana Canta, segunda vocal nacional del Colegio de Obstetras de Perú, para que dé lectura de la resolución de reconocimiento de las obstetras del INEI. Obstetra Milagro. Gracias. Buenas tardes. Continuando con la ceremonia, pasaré a dar lectura de la resolución del Consejo Directivo Nacional en reconocimiento por destacada labor a los obstetras que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. El Colegio de Obstetras del Perú es una entidad autónoma con personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú
y representativa de los profesionales obstetras en todo el territorio de la República, de conformidad al artículo primero del derecho del decreto ley número 21210. Considerando que el Colegio de Obstetras del Perú, de conformidad con lo señalado en decreto ley número 21210, modificado por la ley 28686, ejerce la representación oficial de la profesión a nivel nacional en los organismos que las leyes le señalan y en aquellos que por la naturaleza de sus actividades así lo hagan necesario. Que según el artículo 7, numeral 14 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, son atribuciones de este expedir certificaciones, diplomas, credenciales, distinciones y otros, y según el numeral 18, promover, crear y regular las distinciones, reconocimientos, premios y otros que otorga el Colegio de Obstetras del Perú según su reglamento. Que el artículo 287 dispone que el Colegio de Obstetras del Perú premiará a los colegiados, personalidades e instituciones que contribuyan al desarrollo de la profesión y del país. Que el objetivo general del plan estratégico del Colegio de Obstetras del Perú es el de fortalecer el reconocimiento del profesional obstetra por la sociedad al valor del cuidado y atención de la salud sexual y reproductiva que permita la revalorización de los obstetras en el Perú. Por lo que la difusión de las actividades que el obstetra a nivel nacional realiza es de vital importancia, siendo el reconocimiento una forma de valorar el trabajo que realizan en los lugares donde desarrollan sus labores. Que el Instituto Nacional de Estadística e Informática es un organismo técnico especializado del Perú con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión dependiente del presidente del Consejo de Ministros. Es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país. Que existe un número importante de obstetras que trabajan en los servicios de salud pública del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con lo cual es muy importante, pues contribuyen con el desarrollo de la profesión y del país. Que el Colegio de Obstetras del Perú solicita al Instituto Nacional de Estadística e Informática la relación de profesionales obstetras que laboran en dicha institución. Que mediante informe número 003-2021, SENAECOP, la Secretaría de Asuntos Externos envía el consolidado de la relación de los obstetras que laboran en el INE, quienes se harán acreedores del reconocimiento. El Consejo Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en sesión del 24 de febrero del 2022, acuerda otorgar el reconocimiento por su destacada labor a 51 obstetras que laboran en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país. Por tanto, la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en sesión de Consejo Directivo Nacional del 25 de febrero del 2022, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del Estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente, que resuelve, artículo primero, emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, quienes contribuyen en el desarrollo de la profesión y del país, según relación. Obstetra Kelly Laura Mariase Arriola Asensio, coordinador de salud. Rocío Elizabeth Asto Apari, coordinador de salud. Liane Melissa Bonilla Ávila, técnico económico social cuarto. Evelyn Burga Ríos de Hernández, operador de aplicación encuesta. Fanny Elisa Camarena Zapata,
recopilador antropometrista. María Elena Champi Monterroso, asistente especialista económico. Juliana Vianey Choque Cariapasa, profesional económico social. Lisette Smith Clavijo Pardo, coordinador de salud de sede. Gloria Rosa Colque Paredes, supervisor. Marlene María Condori Quispe, operador de aplicación de encuesta. Sarita Cruz Méndez, asistente especialista económico. Desi Giuliani Cueva Falla, asistente especialista económico. Mary Melinda Dreyfus Guerrero, profesional económico social. Marianela Stephanie Espino Rojas, coordinador de salud de sede. Lourdes Jacqueline Figueroa Rojas, profesional económico social. Yesenia Elizabeth Goicochea Vilches, operador de aplicación encuesta. Elena Isabel Guevara Rojas, asistente especialista económico. Ruth Rosaura Mamania Paza, operador antropometrista. Ruth Victoria Mamani Cadillo, asistente especialista económico. Óscar Abel Mamani Machaca, operador de aplicación encuesta. Rosa Cristina Mendoza Nieves, verificador técnico. Celia Isabel Morales Galvez, profesional económico social. Solesi Yamilet Ortega Tello, coordinador de salud de sede. Milagritos del Rosario Paredes Mogollón, operador de aplicación encuesta. Dani Juliana Pérez Nina, coordinador de salud de sede. Danitza Gisela Saldoya Tinedo, asistente especialista económico. Gina Paola Sigüe Peña, asistente especialista económico. Jessica Carolina Sotelo Jiménez, especialista en antropometría. Evelyn Liliana Zapata Jiménez, verificador técnico. Flora Arango Ramos, operador de aplicación de encuesta. Sonia Raquel Centeno Quispe, coordinador general de operación de campo. Yulisa Rosemary Chicaya Cuaila, operador de aplicación de encuestas. Mónica de la Cruz Flores, supervisor local de encuestas ENDES. Amanda Flores Saldaña, operador de aplicación de encuesta, encuestador. Jessica Leilet Gutiérrez Ibáñez, operador de aplicación de encuestas. Zulema Yolanda Laurencio Bosa, supervisor de segmentación. Marta Rosario Loza Maita, operador de aplicación de encuesta. Eviluz Mantilla López, operador antropometrista. Jessica Liliana Maquera Coila, supervisor local de operaciones de aplicación de encuesta. Anabel Moncada Mondragón, coordinador departamental de proyectos. Doris Elizabeth Moriano Contreras, supervisora local de operador de aplicación de encuestas. Gloria Marilú Oré Medina, analista de metodología de encuesta con procedimientos biomédicos. Elita Marcot Sánchez Carrillo, metodólogo. Aide Madeleine Soto Gutiérrez, analista de metodología de encuesta con procedimientos biomédicos. Ani Patricia Taucet Llanos, operador de aplicación de encuesta, encuestador. María del Rosario Vázquez Manrique, supervisor local de operaciones de aplicación de encuestas. Marionila Ventura Ñaupa, coordinador de metodologías de la investigación y análisis de base de datos. Janet Patricia Vera Ruiz, operadora de antropometrista. Jaycee Caroli Rebata Olano, coordinador de salud de sede. Gisela Ivón Castillo Mesa, especialista en metodologías de investigación. Liz Antonieta Yupanqui Mezcua, asistente de coordinador local.
Artículo segundo, entregar a los obstetras en concordancia con el artículo primero un ejemplar de la presente resolución. Artículo tercero, registrar esta distinción en el enlace correspondiente. Regístrese, comuníquese, cumple. Obstetra Margarita Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Felicitaciones, colegas. Gracias, obstetra Milagro Villafana, por la lectura. Y reciba un fuerte aplauso a las 51 obstetras del INEI, las cuales el día de hoy están siendo reconocidas por el Colegio de Obstetras del Perú. Felicitaciones a las 51 obstetras que laboran en el INEI. Gracias, obstetra Milagro. Continuando con el evento, primero vamos a invitar al doctor, primero vamos a invitar al economista Francisco Casareto Fonseca, director técnico de comunicaciones, que viene en representación del director del INEI. Doctor Francisco, ¿se encuentra con nosotros? Sí, muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, muy bien, gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes con todos y todas. Señora obstetra Margarita Rocío Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Señora obstetra Gretel Martínez Padilla, vicedecana del Colegio de Obstetras del Perú. Distinguidas autoridades y representantes de las diferentes instituciones, permítame expresarles el saludo y agradecimiento del señor Dante Carhuavilca Bonet, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, por participar en esta ceremonia de reconocimiento a obstetras gestoras, dentro de las cuales existe un grupo que labora en nuestra entidad en el proyecto de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar. Evento organizado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, una fecha especial formalizada por las Naciones Unidas en el año 73 para resaltar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Pero también es una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos en materia de sus derechos y la participación que tienen en los diferentes campos de la vida. Quisiera compartir con ustedes algunos indicadores que elabora el INEI a partir de los resultados de las investigaciones estadísticas que realiza de manera permanente. Del total de mujeres que trabajan, el 37,3% son trabajadoras independientes o por cuenta propia. Es decir, son creadoras de su propio empleo. El 36,5% son asalariadas, el 20,6% son trabajadoras familiares no remuneradas, el 3,7% se desempeñan como trabajadoras del hogar y un 1,7% son empleadoras. En las dos últimas décadas se ha observado una mayor proporción de mujeres con educación superior universitaria. Esto es bastante positivo porque les brinda mayores oportunidades para el acceso al mercado laboral. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, el 16,4% de las mujeres que trabajan tienen educación universitaria. El 14,5% educación superior no universitaria. Sin embargo, un casi 42%, precisamente 41,9%, tienen educación secundaria y un 21,9% primaria o menor nivel educativo, lo que obviamente limita la competencia para poder acceder al mercado laboral. El 35% de las mujeres trabajan en actividades de servicios, básicamente. 29,3% en agricultura, pesca y minería, 24,6% en comercio,
un 8,3% en manufactura, 1,5% en transportes y comunicaciones y un 0,4% en construcción. Estos son algunos de los indicadores que nos muestran que cada vez es mayor la participación de la mujer en el ámbito político, social, cultural y económico, siendo muchas mujeres creadoras de su propio empleo. Esto lo hemos podido observar durante estos 2 años en que hemos sido azotados por la pandemia del COVID-19, ¿no? Muchas de ellas se han convertido en emprendedoras, lo cual es una característica de la mujer peruana. Otra característica es su resiliencia, ya que nunca la mujer peruana se amilana y siempre busca salir adelante ante cualquier adversidad. En este contexto, si bien es cierto, se observan algunos avances importantes en materia de participación, lo cual hace más visible su participación, corresponde seguir luchando juntos para que las mujeres, que constituyen el 50,4% de la población peruana, más de 16 millones de personas son mujeres, vivan en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y tengan pues oportunidades de desarrollo, ¿no? Quiero terminar agradeciendo al Colegio de Obstetras por este reconocimiento, al equipo que apoya, colabora en el desarrollo de la actividad de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar del INEI. Y quiero manifestarles de que en el instituto existe una gran presencia, una gran participación de mujeres, no solamente en los niveles de captadores o recolectores de información. En el caso del INEI, en las áreas técnicas que son el corazón de la institución, está dirigido por mujeres hace algunos años, ¿no? Estamos hablando de la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas, de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos, 3 de las 4 áreas técnicas de la institución que son el motor de la institución. De manera que queremos rendir este homenaje y nos unimos a este homenaje por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Bueno, pues aplausos para usted, economista Francisco Casareto Fonseca, que nos habló de representación del director del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muchísimas gracias por su saludo y por estar presente el día de hoy. Recibe el aplauso de todo el público que nos acompaña el día de hoy. Y para culminar esta parte de la encuesta de reconocimientos de las obstetras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, invitamos a la obstetra Gisela Ivonne Castillo Mesa. Ella es especialista en metodologías de investigación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos va a brindar palabras en representación de las obstetras del instituto. Obstetra Gisela, ¿se encuentra con nosotros? Sí. Perfecto, gracias. Buenas noches. Efectivamente, tal como me he presentado, soy Gisela Castillo, especialista en metodologías de investigación, responsable del área metodológica de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ¿no? De la ENDES. Bueno, quiero empezar primero por dar un saludo a la obstetra Margarita Pérez Silva, a nuestra decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, a la obstetra Gretel Martínez, ¿no? La vicedecana del Colegio de Obstetras, a todas las autoridades y representantes que nos están acompañando, ¿no? De las diferentes instituciones. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, ¿no? Y compartirles algo de mi vocación. Creo que este día, ¿no? Este Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, creo que es un día para revaluar nuestras acciones,
para comprometernos, para ser mejores seres humanos. Recordemos que tanto como varones como mujeres tenemos los mismos derechos y responsabilidades, que como mujeres tenemos especiales, ¿no?, responsabilidades y acciones que realizamos en el trabajo, en el hogar, en la familia, que todos los días deben ser especiales y que sobre todo únicos, porque después de que muchas hemos sobrevivido al COVID y recordamos también a otras compañeras, ¿no?, compañeras, familiares, amigos, que nos han adelantado. Desde el INEI, el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional y de sus múltiples encuestas permanentes, ¿no?, que tiene el INEI, entre ellas la ENDES, ya desde hace muchos años yo formo parte de una de ellas, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Llegué a la ENDES como de casualidad y descubrí un mundo de investigación, un mundo de cómo se realiza un estudio de esta magnitud en el país, ¿no?, con una potencialidad de realizarla año tras año, que abarca diferentes temáticas afines a nuestras competencias, ¿no?, afines a nuestros conocimientos, como la fecundidad, la planificación familiar, los determinantes de la planificación familiar, la salud materno-infantil. Es todo un mundo la encuesta al cual yo empecé a descubrir hace como 20 años. Y tan igual como la importante labor en el nivel asistencial, que valoramos enormemente, que supo enfrentarse cara a cara con la pandemia. Asimismo, el equipo de la ENDES durante la pandemia, y lo sigue realizando, realiza una labor extraordinaria, una hazaña de perseverancia, dedicación y profesionalismo para obtener el dato, para obtener la información de cada uno de los informantes. El personal que realiza la recolección de datos en la operación de campo de la encuesta son mujeres, todo el personal son damas, en cada uno de nuestros departamentos, personal de diferentes profesiones, desde las ramas de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud. En este contexto, el 31% de este personal de salud son obstetras, que constituyen parte de los equipos de trabajo que en su interacción enriquecen la captación de los datos debido a sus conocimientos que tienen. La labor de la recolección no es sencilla, pues exige mucho de tenacidad, de paciencia, de autoexigencia, de respeto, de honestidad y sensibilidad frente a sus funciones. Y con los informantes de las más de las 36.000 viviendas, ¿no?, que es nuestra muestra para esta encuesta. Virtudes que impregnan a la información de que es algo más que cifras, ¿no? Es algo más que números lo que realizamos en este proyecto. Ahora, desde los diferentes roles asignados, uno aprende la importancia y el valor del trabajo en equipo, ¿no? Mantener la homogeneidad de los procedimientos frente a las diferentes dificultades geográficas. Aprende a compartir más allá del frío, a recibir colaboración de una madre en el centro poblado más alejado. Nuestro personal se traslada por los diferentes distritos acá en Lima, por todos los estratos sociales. Se traslada por los diferentes departamentos de nuestro país, por los diferentes lugares urbanos, rurales, ¿no? Cada uno con su geografía, cada uno con sus dificultades. También nos ha permitido formar resiliencia, ¿no?, ante los rechazos de algunos informantes de que no querer participar, sortear los peligros de la selva, sortear los peligros de la Amazonía y muchas veces estar en la frontera, a mimetizarnos con los paisajes de los Andes a una gran altitud, y hasta llegar a los lugares más alejados, hasta las estancias de pastoreo, a las residencias donde se refleja el cielo. Nos ha permitido también tener perseverancia en la travesía por el Brae. Ahora, también nos ha permitido sobreponernos ante la dura realidad que viven las familias de todos los rincones de nuestro Perú, y a las experiencias trágicas del pasado de muchas mujeres, ¿no?, cuando cuentan su historia. Porque la ENDES es eso, es mucho más que un recojo de información, es una historia de vida que te comparte cada una de ellas. Y en ellas están inmersas nuestras colegas en este recojo de información. Y recabamos esa información con total transparencia, con un rigor metodológico, y de alguna manera hacemos oír su voz cuando presentamos los resultados. Bueno, estamos cumpliendo nuestra misión institucional, la de producir y difundir información estadística oficial que el país necesita, con calidad, con oportunidad
y cobertura requerida, con el propósito de contribuir al diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas y al proceso de toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, que son el sector público y la comunidad en general. Muchas gracias por haberme permitido compartir un poquito de nuestro trabajo, ¿no?, en el INEI, la institución rectora, ¿no?, de las estadísticas en el país. Gracias. Fuertes aplausos para usted, obstetra, Gisela Ivone Castillo Mesa, quien viene desarrollando labores como especialista de metodologías de investigación en la Encuesta Nacional de Desarrollo en el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Muchísimas gracias por sus palabras en representación de las 51 obstetras y recibe el aplauso virtual de todos los presentes y el Consejo Directivo, el cual nos honra brindarle este reconocimiento a las 51 obstetras que elabora en su institución, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muchas gracias, e importante evento en el cual nos acercamos, nos presentamos y destacamos la labor de las diferentes obstetras. Muchísimas gracias. Gracias por estar presente. Y ya finalizando con el protocolo, finalizando con la ceremonia, damos pase a nuestra última lectura de resoluciones y último reconocimiento de esta noche, para lo cual invitamos a los tetra Marlon Yossi Carranza Salas, secretario nacional administrativo del Colegio de Obstetras de Perú, para que dé lectura de la resolución de reconocimiento a las obstetras del FISAL. Obstetra Marlon Carranza, ¿se encuentra con nosotros? Buenas noches nuevamente con todas y todos. Es un grato honor para mí volver a leer la resolución de reconocimiento número 017 para la destacada labor de los obstetras que trabajan en el Fondo Intangible Solidario de Salud FISAL. El Colegio de Obstetras del Perú, entidad autónoma con personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales obstetras a nivel nacional de conformidad con el artículo primero del decreto ley 21210. Considerando que el Colegio de Obstetras del Perú, en conformidad con lo señalado por el decreto ley 21210, modificado por ley 28686, ejerce la representación oficial de la profesión a nivel nacional en los organismos que la ley le señalen y aquellos que por su naturaleza de las actividades realizadas así sea necesario. Que el artículo 287 dispone que el Colegio de Obstetras del Perú premiará a los colegiados, personalidades e instituciones que contribuyan al desarrollo de la profesión y del país. Que el Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, a que se refiere la ley 27656, es una persona jurídica de derecho privado adscrita al Ministerio de Salud. El objetivo del FISAL es favorecer el acceso a la población excluida a prestaciones de salud de calidad, obteniendo y administrando los recursos que permitan confinar las actividades del Ministerio Integral de Salud. Que el FISAL es un organismo desconcentrado del Seguro Integral de Salud y es la unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud, encargada de financiar las atenciones de salud a las personas que padecen de alguna enfermedad de alto costo, como las oncológicas, más frecuentemente en la población, la insuficiencia renal crónica, las enfermedades raras o huérfanas y los procedimientos de alto costo. Que existe un número importante de obstetras que trabajan en los servicios de salud pública de la FISAL, lo cual es muy importante, pues contribuyen con el desarrollo de la profesión y del país. Que el SCOP solicita al Fondo Intangible Solidario de Salud relación de profesionales obstetras que laboran en dicha institución, que mediante el informe 003 de la Secretaría Nacional de Asuntos Externos se envíe el consolidado de la relación de obstetras que laboran en el FISAL. El Consejo Directivo del Colegio de Obstetras del Perú, en sesión del 25 de febrero de 2022, acuerda otorgar el reconocimiento por su destacada labor a 3 obstetras que laboran en el Fondo Intangible Solidario de Salud, quienes contribuyen con el desarrollo de la profesión y del país. Por tanto, la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú,
En concordancias con los acuerdos del Consejo Directivo Nacional del 25 de febrero de 2022, considerando el marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del Estatuto, procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que resuelve. Artículo primero. Emitir el acto resolutivo que aprueba otorgar el reconocimiento por su destacada labor a los obstetras que trabajan en el Fondo Intangible Solidario de Salud, quienes contribuyen al desarrollo de la profesión y del país según la relación siguiente. Lisbeth Mercedes Ramírez Olivera, profesional al servicio del asegurado de prestaciones de alto costo. Iris Violeta Salas Vilca, ejecutivo de gestión de la atención al asegurado. Joana Orfelia Vallejos Mosqueda de Acosta, técnico de gestión al asegurado de prestaciones de alto costo. Artículo segundo. Entregar a los obstetras, en concordancia con el artículo primero, un ejemplar de la presente resolución. Artículo tercero. Registrar esta distinción en el legajo correspondiente. Regístrese, comunícase y cúmplese, obstetra Margarita Rocío Pérez Silva, decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú. Felicidades, colegas. Muchísimas gracias, obstetra Marlon Carranza, por la lectura de resolución, y reciba el aplauso las obstetras del Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, las tres obstetras que recibieron reconocimientos el día de hoy. Muy fuertes aplausos de parte de los participantes y el consejo directivo que están con ustedes en este momento brindándoles este reconocimiento. Muy bien, continuando con el evento, invitamos a la obstetra Lisbeth Mercedes Ramírez Olivera, profesional al servicio del asegurado de prestaciones de alto costo, para que nos brinde palabras en representación de las obstetras que laboran en FISAL. Obstetra Lisbeth, ¿se encuentra con nosotros? Sí, buenas noches, muchas gracias. Primeramente, en este día especial, quisiera desearles un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres en el rol que desempeñen, sea en el rol de madres, en el rol de esposas, en el rol de hermanas, amigas, políticas, religiosas, madres, en el cualquiera que sea el rol, un feliz día a todas las mujeres. Asimismo, recalcar que las mujeres representamos una fuente insustituible de vida. No olvidemos el papel importante que cumplieron las mujeres en el posicionamiento del matriarcado, en el desarrollo de los pueblos, de las civilizaciones. Asimismo, también no hay que dejar de lado la lucha, la mujer luchadora por un sueldo justo, por igualdad de género y la igualdad en muchos otros aspectos. También recordemos siempre, bueno, este 8 de marzo, el intento de reivindicar a la mujer. Digo reivindicar porque aún estamos en proceso, aún no tenemos lo que sería, digamos, una reivindicación plena. Estamos en proceso de, por lo tanto, debemos de empoderar a nuestras niñas desde muy pequeñas a luchar por sus ideales, a no conformarse con un trabajo de repente con una menor remuneración o de repente por simplemente poder cumplir sus expectativas. Empoderemos desde pequeñas a nuestras hijas. Del mismo modo, desde nuestro punto de vista, nuestra amada profesión es un pilar muy importante en esta disciplina, en todo el desarrollo de la mujer, ya que nosotros cumplimos un rol importantísimo en el desarrollo en toda la vida reproductiva de la mujer. Por lo tanto, nosotros saludamos, reconocemos la labor que realizan las mujeres obstetras. Desde mi área, desde la Dirección de Gestión del Asegurado del FISAL, comentarles que existe un matriarcado de 15 personas, 14 somos mujeres, de las cuales 3 somos obstetras, como mencionaron inicialmente. Y bueno, también destacar en este caso la función de nuestra fundadora de la Maternidad de Lima, Benita Cadío de Fesel. Sin más que decirles, finalmente desearles un feliz Día de la Mujer, reconocer la labor que realizamos, sobre todo desde las diversas instituciones, desde la área de gestión del ministerio, en las diversas áreas que puedan presentarse. Muchas gracias y feliz Día de la Mujer. Muchísimas gracias, obstetra Lisbeth Mercedes Ramírez Olvera. Recibe el aplauso de
todo el consejo directivo y de la y de todo el personal que nos encuentra y se encuentra este día en esta ceremonia. Y con usted hemos cerrado la lectura de las resoluciones de reconocimiento este día, que se ha dado alrededor de 400 obstetras han sido reconocidas este día, Día Internacional de la Mujer, a las obstetras gestoras. Gracias por su labor, gracias por estar con nosotros, muchísimas. Y continuamos, para ya cerrar, tenemos la presencia del doctor Luis Guillermo Atencio La Rosa, director ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, quien viene en dando palabras en representación del ministro de Salud. Doctor Atencio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera saber si tengo buen retorno. Muy bien, se le escucha y se le ve muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Un saludo a la decana y su equipo y su cuerpo directivo, realmente el Colegio de Obstetras del Perú. ¿Cómo está? ¿Qué tal, decana Margarita? Mucho gusto de poder estar nuevamente con ustedes conversando. Y realmente agradeciendo y también el saludo del señor ministro de Salud, así como el doctor Alexis Holguín de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Realmente para mí es muy bueno estar con ustedes y transmitirles precisamente el saludo. El Día de la Mujer, como sabemos, es un espacio de reconocimiento para ver todo el camino andado por las mujeres para poder justamente mantener y defender su dignidad. Definitivamente el mundo ha vivido por muchas etapas. Y una de ellas, que esperemos termine pronto, es justamente cuando se suponía o se pensaba que habían diferencias entre hombres y mujeres, llevándose generalmente la parte del concepto que estaba equivocado precisamente hacia la mujer. Sin embargo, creo yo de que en los últimos 500 años se ha producido toda una serie de movimientos que estaban ahí, pero que sin embargo en los últimos 100 años se ha puesto con mucha intensidad y que precisamente ha demostrado de que ese era un error que se estaba cometiendo. Creemos de que precisamente se ha podido demostrar con mucho, muy largamente en todo este camino andado, que precisamente hombres y mujeres podemos hacer juntos aquello que anhelamos, de construir justamente un mundo de paz, un mundo donde precisamente podamos aprender a hacerlo, a desarrollarlo y a cuidarlo. Precisamente creemos que las mujeres, en el caso de nuestro país, también cumplen esa función, han cumplido esa labor muy fuertemente. Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país se vienen desarrollando una serie de acciones que todavía tenemos que concretar, pero que sin embargo ya se reconoce la importancia que tiene justamente que las mujeres pueden integrarse a todo el contexto de la vida económica, política y social. Como hemos dicho, así como el mundo, el Perú tampoco puede construirse a medias y solamente lo vamos a construir a medias si, por ejemplo, una parte nomás participa. Por lo tanto, generar la participación de la mujer en todos estos procesos es sumamente importante. De ahí el saludo y el reconocimiento, en este caso a las obstetras y al Colegio de Obstetras, por este homenaje que viene brindando y reconocimiento al esfuerzo que desarrollan en las diferentes entidades del Estado y también en las partes privadas, por parte, por ejemplo, de ejercer una profesión y ejercer y estar al lado precisamente de las mujeres. Creemos que precisamente en el caso, por ejemplo, de la Dirección Ejecutiva de Salud Reproductiva, las mujeres son las defensoras precisamente de estos derechos y esa dignidad de cada una de las mujeres que viven en nuestro país. Y no solamente podemos mencionar ello, sino en general de todos los ciudadanos. Por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones, un saludo y un abrazo a cada una de ustedes por el Día de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Atencio, por sus palabras. Y el saludo por el Día Internacional de la Mujer. Nos honra mucho tenerlos presentes en esta ceremonia. Gracias. Pues, te pedimos que, por favor, nos siga acompañando porque ya en breve terminamos. Y queremos continuar presentando el video que nos ha mandado la congresista María Jessica Córdoba Lobatón, actual congresista de la República, brindando saludos por el día. Ella no ha podido estar por sus labores, pero nos ha mandado el video y nos pide que podamos difundirlo y poder hacer su saludo respectivo. Equipo técnico, por favor. Quiero saludarlas para conmemorar y reflexionar sobre este día importante, Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. Día en que debemos recordar
que gracias a la lucha de cientos de mujeres del pasado y de la actualidad, tenemos la posibilidad de ser profesionales con libertad e independencia. En este Día Internacional de la Mujer, quiero renovar mi compromiso de seguir trabajando leyes para impulsar el desarrollo óptimo personal de las mujeres y erradicar la violencia contra la mujer. Nunca olvidemos que somos fuertes, valientes y nada nos detiene. Somos madres, somos trabajadoras, somos obstetras y todas esas denominaciones se resumen en una sola palabra, mujer. Fuerte aplauso por el video que nos envió la congresista María Jessica Córdoba Lobatón, obstetra y actual congresista de la República. Agradecemos por su participación en este evento y para poder cerrar y concluir con el evento, invitamos a la decana nacional del Colegio de Obstetras de Perú, la obstetra Margarita Rocío Pérez Silva, para que nos brinde palabras de la ceremonia. Obstetra decana Margarita Pérez. Sí, muy buenas noches a todos y todas el día de hoy, estimados directivos del Colegio de Obstetras del Perú, autoridades presentes y a todos quienes están, a todos los obstetras quienes están presentes en esta importante ceremonia. El día de hoy es una fecha muy importante, ¿no? Una fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha en que recordamos justamente esa lucha que a través de los años las mujeres han realizado por conseguir la igualdad de derechos. Y esta fecha, el 8 de marzo, se conmemora en honor a 129 mujeres que fallecieron en una fábrica de algodón en Nueva York, en Estados Unidos, quienes reclamaban un salario justo, tan igual como percibían los trabajadores varones, quienes reclamaban una disminución de la jornada laboral y quienes reclamaban, pues, iguales derechos y a ser valoradas también, ¿no? Entonces, en esta ocasión fallecen justamente por una huelga que inician y que el dueño de la fábrica cierra las puertas en este incendio que se da y es por ello que, en honor a estas mujeres, pues, se empieza a reconocer y a conquistar los derechos que hoy podemos decir que las mujeres estamos conquistando. Y nosotros como obstetras, ¿no? Somos una profesión justamente pionera también en la lucha de derechos. Recordemos que somos una profesión que tiene actualmente el 93% está constituida por mujeres y el 7% por varones, pero cuando nuestra profesión se inicia hace 196 años, era pues una profesión eminentemente para mujeres, ¿no? De tal manera que somos pioneras también en la profesionalización de las mujeres acá en el Perú, que es una forma de conquistar derechos. Imagínense, casi 200 años atrás llega al Perú una obstetra francesa que justamente es convocada por el presidente de entonces Santa Cruz para poder profesionalizar a las mujeres que en ese tiempo atendían el parto de forma empírica. Y las viene a instruir y por eso es que se funda la Casa de Partos, que hoy es el Instituto Materno Perinatal, que fue dirigida justamente su primera directora, la obstetra Benita Paulina Cadó de Fesel. Y se funda también la primera escuela de partos que posteriormente da origen a la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Donde se han empezado desde esa fecha, pues, a formarse profesionalmente
las obstetras que somos hoy, que a través de los años hemos sido testigos y hemos sido protagonistas de todas estas luchas por reivindicar a la mujer, por reivindicar a todos los derechos, a que también nosotros debemos en igualdad de condiciones tener, ¿no? Entonces los obstetras justamente somos protagonistas también de ello. Recordemos las grandes luchas que hemos tenido por defender a nuestra profesión, las grandes luchas que hemos tenido, luchas sindicales también por conseguir mejores remuneraciones, por conseguir mejores condiciones laborales. Recordemos esa década de los 90 en que se inicia la precarización laboral, la flexibilización laboral con las condiciones en las que laborábamos sin ningún derecho laboral, con servicios no personales, y que lideramos esas luchas por conseguir ese ansiado nombramiento y cambiar esa condición laboral. De tal modo que no somos ajenos, al contrario, somos protagonistas de esas grandes luchas por conseguir una nueva escala remunerativa que el día de hoy se está cumpliendo. Y es el día a día que continuamos luchando en ese sentido, ¿no? No solamente el mérito es para las mujeres que somos profesionales, sino también para aquellas pues que además cumplimos con la labor en el hogar, la labor de madres, y todo ello hace pues que sea muy merecido el conmemorar este día en honor a la mujer, ¿no? Nos falta definitivamente mucho todavía que trabajar, nos falta mucho que conseguir. Podemos mencionar que a pesar de toda la formación que tenemos, de toda la especialización que tenemos, por ejemplo, todavía no tenemos cargos directivos en el Ministerio de Salud. Creo que una expresión de igualdad también debería ser ello. Nuestro Ministerio de Salud, el ente rector, estamos en la capacidad de también poder tener un cargo directivo dentro de la estructura del Ministerio de Salud. Nos falta de tal manera todavía conseguir esta igualdad. Tenemos cargos directivos ya en muchos lugares de nuestro país, en las diferentes direcciones regionales de salud, en las diferentes direzas, redes, hospitales, pero centros de salud, pero aún todavía nos falta trabajar mucho más en esa igualdad que tenemos también derecho como obstetras, como profesionales, como mujeres, ¿no? Entonces, en este marco tan importante de este día, es que el Colegio de Obstetras del Perú brinda un saludo especial a todos los obstetras del Perú, a todos los obstetras que se desempeñan en cada uno de los lugares, en la parte asistencial, en la parte de gestión, en la parte de investigación, en la parte de docencia. Pero en esta oportunidad especial también hemos querido reconocer y darles este reconocimiento a los obstetras que realizan las labores de gestión. La gestión es un área muy importante de desarrollo de la profesión, y por ello es que el día de hoy pues se ha dado este reconocimiento a los diferentes obstetras que laboran en estas instituciones públicas como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en su salud, el Instituto Nacional de Salud, en la DIGEMIT, en FISAL, en el INEI y en el INEM, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística e Informática y en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Instituciones donde los obstetras cada vez más están laborando, y hemos podido escuchar a las representantes de cada institución lo importante del trabajo y la especialización que ellas desarrollan en estas instituciones. Trabajo que a nosotros como Colegio de Obstetras del Perú nos llena de orgullo, y es por eso que les damos el reconocimiento en este día. Como mencionó nuestra maestra de ceremonias, la obstetra Estefanía Leca, son 418 obstetras que el día de hoy han sido reconocidos y que son pues parte de esa
conmemoración que el día de hoy queremos hacer ese reconocimiento por este Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, decirles, estimados obstetras, a todos ustedes, que valoramos mucho el trabajo que realizan, que estamos seguros de que cada día más vamos a seguir conquistando esos derechos, nuestro trabajo va a ser valorado, y además vamos a seguir haciendo con ello, desarrollando y haciendo más valiosa aún nuestra profesión, ¿no? Entonces va por ello, mi saludo a todos ustedes vamos a continuar trabajando en unidad y con todas, pues, la profesionalización que nos caracteriza a los obstetras. Gracias a todos, a todas las mujeres que componen nuestro gremio nuestro gremio profesional, y gracias también y un saludo a todas las mujeres de nuestro país. Un abrazo a todos, feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Fuertes aplausos de Cana Margarita por sus palabras, y permítame por favor que esté con nosotros, al igual que todos los ustedes y que nos están acompañando el día de hoy, cerrar el evento cantando el himno del obstetra, el himno de los tetras, y el equipo técnico me apoya, por favor. A todo ser humano le toca nacer de un crisol purísimo llamado mujer. Sublime aleación de barro y de luz, divina que alienta en cada corazón. En nuestra actividad ansiamos aliviar muchos sufrimientos susceptibles de evitar. Esa misión, prometemos defender la profesión. Obstetras, amparamos anhelados frutos del amor, y conscientes de nuestra excesa misión, prometemos defender la profesión. Obstetras, amparamos anhelados frutos del amor, y conscientes de nuestra excesa misión, prometemos defender la profesión. ¡Viva los obstetras del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva! Gracias a todos. ¡Viva! 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 Damos a todos los permisos necesarios para que puedan prender sus micros y sus cámaras para poder hacer la foto protocolar respectiva. Y pueden abrir sus micrófonos y expresar en estos momentos mientras que tomamos la foto. Muchas gracias.
Gracias a todas las autoridades por los saludos. Gracias, doctor Atencio. Ok, muchas gracias también por la invitación. Nos estamos viendo. Y el reconocimiento a todos los obstetras. Que sigan pasando un bonito día. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. 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 Prendemos las cámaras para la foto, por favor. El equipo técnico nos apoya con la foto. Gracias. Perfecto. Muy bien, ahora sí, tiene abiertos los micros. Ok. El equipo técnico, por favor, nos apoya para poder abrir los micros de los colegas, por favor. Listo. Perfecto. Gracias. A ver si el equipo nos permite. Buenas noches. Los micros están abiertos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, un feliz día para todas. Sí, también un feliz gracias. Día. Gracias. Gracias. Un abrazo a todas. Feliz día, doctor. Feliz día, colega. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todas. Gracias. Agradecimiento al Colegio Nacional por la organización de este evento. Un abrazo fuerte. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias, ustedes son el orgullo para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias al colegio. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por su presencia, colega. Gracias a usted por representar al INEI y dar el saludo a todos los obstetras que laboran en su institución y además a todos los obstetras del Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le haré presente al doctor Dante Carvavilca, jefe del INEI. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.